Empezamos. Buenos días a todas y a todos, autoridades, resto de invitados. Gracias por haber venido. Mi nombre es Lola Hierro, soy periodista del País y voy a conducir esta jornada con dos mesas redondas que celebramos por el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre. No me extiendo más, vamos a comenzar con unas palabras de la anfitriona de este evento, la directora de Casa Árabe, Irene Lozano Domingo. Bueno, buenos días a todas y a todos, queridas secretarias de Estado, querida embajadora. Para nosotros es un verdadero honor, y lo digo esta vez sí con el corazón, aunque sea una fórmula protocolaria, desde que la Secretaría de Estado de Cooperación se puso en contacto con nosotras para organizar este evento, lo hicimos con entusiasmo y con convicción. Y ha llegado el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, y estamos aquí todos juntos para hablar de cómo la cooperación feminista puede contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres. Hace 5 años, el movimiento Me Too estalló y provocó una movilización general y un aumento de la conciencia global de los distintos tipos de violencias que pueden sufrir y que sufren las mujeres, sufrimiento físico, sexual o mental. Y desde entonces, ese aumento de la conciencia mundial, debido en gran medida al trabajo de activistas de base, de trabajadores de base, como muchos de los que estáis aquí, como vosotras que estáis aquí, muchas de vosotras, como defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos de las mujeres y protectores de las mujeres que sufren violencia en todo el mundo, esa cristalizó en ese movimiento Me Too y en contribuir a generar esa conciencia mundial. Sin embargo, tenemos también que constatar que junto a ese aumento de la conciencia ha habido también un aumento del espacio público que ocupa la gente que quiere romper ese consenso. Ese consenso respecto a que la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, todos los distintos tipos de violencia, tiene que ser una lucha de todos y tiene que ser un objetivo común de la sociedad. Cada vez más vemos movimientos de derecha y ultraderecha que han decidido que la batalla se libra en el cuerpo y en la vida de las mujeres, y tenemos que ser muy conscientes de eso porque es un elemento que va a ser decisivo en este trabajo en los próximos años. Por ello, para nosotros, apoyar organizaciones de derechos de las mujeres y movimientos feministas es clave. Lo hacemos desde Casa Árabe, lo hacemos desde el Ministerio, y es crucial para acabar, para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso, para nosotros, auspiciar este encuentro hoy es parte esencial de nuestra misión y, como os decía, es un auténtico orgullo y un placer recibiros aquí. En el fondo, es la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás, que no puede cumplirse si no incluimos a las mujeres y a las niñas. En este sentido, en Casa Árabe hemos visibilizado las políticas de género que se llevan a cabo, por ejemplo, en países como Túnez y Libia durante nuestro ciclo de charlas sobre los ODS que celebramos aquí en 2021. También hay fenómenos específicos que multiplican la violencia contra las mujeres y a los que también debemos estar atentos. Por ejemplo, el efecto de los confinamientos durante la pandemia de COVID-19 generó contextos domésticos en los que era más fácil y se multiplicó los abusos dentro de la pareja y aumentaron los factores de riesgo conocidos, al tiempo que limitaron el acceso a los servicios de ayuda y protección. También en las crisis humanitarias y de desplazados se exacerba la violencia existente contra las mujeres, tanto dentro de la pareja como fuera. Y también en esos contextos descubrimos que se generan nuevas formas de violencia contra las mujeres. Por otra parte, quiero subrayar un problema específico, el problema de la mutilación genital femenina. Hay cerca de 4 millones de niñas en todo el mundo que corren el riesgo de ser víctimas de mutilación femenina, mutilación genital cada año. Y con todo el trabajo que se hace respecto a este problema específico y a las violencias contra las mujeres en general, hay el factor de conocimiento y de esperanza que yo destacaría, que es que sabemos fehacientemente que la violencia contra las mujeres
no solo es erradicable, sino que es prevenible. Sabemos aquellos contextos que favorecen, que son el caldo de cultivo perfecto para que la violencia contra las mujeres se produzca. Y sabemos también que el sector de la salud tiene un papel importante que desempeñar. Y desde luego, y es lo que más quiero subrayar hoy aquí, la cooperación internacional. Sabemos que hay millones de mujeres en el mundo cuya situación es dramática, es extrema. Por supuesto, las mujeres en Afganistán, que es quizá el ejemplo más extremo, pero muchísimas mujeres sufren violencia, en muchos casos sin ser ni siquiera conscientes de que eso no es normal, como decía aquel famoso libro de Miguel Llorente, ¿no? Mi marido me pega lo normal. Muchas mujeres en las que todavía hay que hacer ese trabajo de aumentar la conciencia. Y también por eso creemos que es fundamental contar con el apoyo de los medios de comunicación, que desde luego en España hay un consenso generalizado en que su trabajo es crucial para concienciar a la sociedad de este problema. Precisamente estos días se ha cumplido el aniversario de la intervención en televisión de Ana Oramas, que fue decisiva precisamente para denunciar la situación de violencia que padecía y para con ello contribuir a un salto cualitativo en la concienciación de la sociedad española. Así que, en breve y termino, la cooperación española es crucial para ayudar y para sacar de la violencia a numerosas mujeres en el mundo que la padecen, y todo vuestro trabajo y todo el trabajo de conocimiento, de puesta en común y de debate que hoy va a tener lugar aquí también es crucial. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todas las asistentes, a los participantes, y que sea un día fructífero de debates y de compartir conocimiento. Muchas gracias. Gracias, señora Lozano. Tenemos hoy el placer de contar con dos secretarias de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y ellas son las que os van a hablar ahora. La primera va a ser Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. Gracias. Buenos días. Es un placer estar en la Casa Árabe. Irene Lozano, muchas gracias por acoger este acto y por seguir colaborando en el impulso de la política exterior feminista con la que siempre has estado muy comprometida, además, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Querida compañera Pilar Lozano, secretaria de Estado de Cooperación, que hoy además celebra un buen paso de la Ley de Cooperación por el Congreso, así que enhorabuena por eso. Y a toda la familia de la cooperación que estáis aquí, Fundación Carolina y Agencia Española de Cooperación, que estás impulsando, Pilar, desde tu secretaría. Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista, que está dando también un gran impulso a nuestra política exterior feminista. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos un evento muy triste, el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960, pero nos ha permitido constituir un paquete de eventos en el mundo para recordar que la violencia de género está a la orden del día en todas nuestras sociedades y seguir denunciándolo para intentar que este execrable hecho pueda terminar. El informe del secretario general de Naciones Unidas en agosto de este año nos recuerda que la prevalencia de la violencia de género es una práctica invariable desde hace un decenio. Una de cada tres mujeres es víctima de violencias una vez en su vida al menos. Esto es inadmisible, son inadmisibles todas las formas de violencia, pero sobre todo aquellas que se ceban en mujeres que están además en situaciones vulnerables porque sufren alguna discapacidad por razones de edad o de orientación sexual o de diversidad étnica y cultural. Son execrables fenómenos como el matrimonio forzado, que además se ha visto muy
incrementado durante el tiempo que pasamos confinados por el COVID. Es inadmisible la mutilación genital femenina, a la que ya se ha referido la directora de Casa Árabe. Es inaceptable que las mujeres no puedan acudir a un aula a formarse, como está ocurriendo en Afganistán. Es inaceptable que no puedan seguir programas de estudios. Es inaceptable que las mujeres sean las primeras que sufren el fenómeno de la trata y otras formas de violencia cuando se ven desplazadas por conflictos bélicos, como estamos viendo en este momento en Ucrania. Y es que las mujeres son las primeras que están siempre en la línea de la víctima. Está ocurriendo también con las mujeres desplazadas forzosas por causa del cambio climático, las mujeres desplazadas en migraciones. Ellas siempre son las primeras víctimas. España siempre ha estado a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género. En 2004 aprobamos la Ley Integral contra la Violencia de Género y en 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero además el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, se comprometió el año pasado con la política exterior feminista, así con todo el título Política Exterior Feminista. Costó mucho integrar el concepto de feminista, pero ahí está. Ahí está y somos consecuentes con ello y estamos trabajando mucho en ello. Desde la cooperación española, como tendrá ocasión de explicarlo después la secretaria de Estado de Cooperación, pero también desde los distintos foros multilaterales políticos en los que trabajamos, por ejemplo, en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en todos los foros del Consejo de Europa, de la OSCE, de la OTAN. Hemos trabajado mucho durante la cumbre de la OTAN en Madrid y en sus prolegómenos por poner la agenda Mujer, Paz y Seguridad muy alto entre nuestras prioridades y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo durante la presidencia española de la Unión Europea y también lo vamos a hacer en ámbitos en que todavía está más ausente el acento que hemos de poner, por ejemplo, el del acceso digital. Resulta que también en el ámbito digital las mujeres son las primeras víctimas de la violencia de acosos digitales, por ejemplo. Por tanto, hemos de conseguir que el acceso digital, que es tan importante para igualar en el desarrollo a las sociedades, sea un acceso protegido. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajamos mucho la política exterior feminista y la trabajamos también en la protección, por ejemplo, de las ciudadanas españolas que en terceros países son víctimas de violencia de género a través de nuestros consulados. Tenemos un punto focal en los consulados para que estas mujeres víctimas de violencia de género tengan un apoyo especializado. Y esto porque además ellas están en situación de vulnerabilidad en general en esos países donde no tienen el entorno social y familiar que podría darles un cierto apoyo. Pues bien, vamos a seguir trabajando en política exterior feminista. Me congratulo de que tengamos este acto. Es uno de los muchos que está organizando la cooperación española y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y seguiremos, por tanto, haciendo intervenciones sistémicas, multilaterales, bilaterales, para recordar que este fenómeno es una lacra y tenemos que erradicarla. Muchas gracias por la participación y por venir de otros países a acompañarnos en un día tan importante como hoy. Gracias. Muchas gracias, señora Moreno, por sus palabras. Vamos con la última persona que os va a dar hoy la bienvenida, que es Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Lola, por tu presentación, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de nada, agradecer a Casa Árabe, a Irene, por acogernos,
Desde el primer momento que lo planteamos, creo que ha sido una excelente idea y también es una oportunidad de compartir contigo todo el trabajo y el ingente que hacéis todos los días por poner en valor esta casa tan importante para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que enhorabuena también a ti y a tu equipo por el día a día, que al final es lo que cuenta. Un abrazo muy especial a mi querida amiga, secretaria de Estado Ángeles. Un placer compartir contigo espacio. Antes hablabas de la ley de cooperación. Bueno, vamos a felicitarnos mutuamente, que creo que tú algo también tienes que ver. Y el compañero, el amigo José Antonio Sanahuja de la Fundación Carolina. Siempre es más fácil cuando... Así que hay que reconocerlo también. Así que, en todo caso, es... un paso adelante muy importante para toda la familia de la cooperación española. Nos queda un pasito aún, que es el Senado, pero bueno, creo que las cosas van bien. Vamos a seguir en ese camino. Bueno, no se encuentra en este momento con nosotros el director de la agencia porque está en otra cuestión, nos acompañará después. Le saludaremos personalmente, estimada embajadora, misión especial para la política exterior feminista. Es un lujazo contar contigo también aquí y sobre todo reconocer el trabajo ingente que haces también para poner en valor esa política exterior feminista que no es un eslogan, es un compromiso político. Y eso es como hay que reseñarlo. Por supuesto, a todas y a todos vosotros, a las ONGDs que nos acompañáis, a la familia de la cooperación española, a algunos que nos acompañasteis también ayer en el Congreso, me encanta veros por aquí. Y sobre todo, saludar de una manera muy especial a las ilustres y a los ilustres ponentes que nos acompañan, que habéis venido de otros países para estar hoy aquí con nosotros, de Etiopía y Colombia. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos en otro 25 de noviembre, un año más, y un año más volvemos a hablar de la violencia contra las mujeres, de las violencias contra las mujeres y las niñas, y quizás la primera pregunta que podíamos hacernos es si ha cambiado algo este año en relación con el año anterior. Si las reivindicaciones que el año anterior hacíamos, el año pasado, este año, algunas ya no están en la lista de reivindicaciones porque se han conseguido o no es así. Yo diría que, por desgracia, los avances son tremendamente lentos. Y sobre todo porque hay una tendencia bastante habitual, son ciclos que se repiten en la historia, que cuando vivimos una situación de recesión económica o una situación de crisis, de la naturaleza que sea, siempre hay una tendencia a intentar retroceder en todas las conquistas de los derechos y las libertades de las mujeres. Y mira qué casualidad, que casi siempre es por donde se empieza a recortar y a retroceder. Por tanto, en estas épocas tan difíciles es cuando tenemos que estar más fuertes, tenemos que estar más unidas y más reivindicativas que nunca. Somos todas conscientes y todos que compartimos que la violencia de género, las violencias machistas en todas sus manifestaciones, es al final la manifestación más cruel de la desigualdad contra las mujeres. Lo que existe es un caldo de cultivo previo, una situación previa de determinadas situaciones para las mujeres que hacen que al final esta sea la consecuencia más bárbara de esa desigualdad. Pero evidentemente las condiciones para poder transitar por la vida en todos los ámbitos de nuestra vida, sea laboral, personal, familiar, social, las condiciones que persisten en esa sociedad, que es una sociedad patriarcal, que tiene absolutamente arraigada esas diferencias y esos valores machistas, pues es lo que nos impide al final conseguir y desarrollarnos como ciudadanas en las mismas condiciones que los varones. Creo que uno de los grandes hitos, cuando se mencionaba ahora que lo mencionaba Ángeles, Ángeles fue Irene, el caso tan horrible que le ocurrió a Ana Orantes, yo creo que fue un hito en la sociedad española porque fue visibilizar por primera vez de la manera más cruda qué es lo que estaba ocurriendo dentro de los hogares, dentro de las casas, de aquellas cosas que no se hablaban y que se comentaba, en eso no te metas, eso es cosa de ellos. Era la cuestión de las familias que no trascendía como una problemática de carácter social. Creo que ese fue como un gran aldabonazo y fue como una llamada a toda la sociedad española que hizo que también el movimiento feminista, de alguna manera, acogiera ese testimonio y esa crudeza de esa situación y empujara muchísimo más. Y afortunadamente había al otro lado, pues en ese momento, un gobierno sensible,
porque las reivindicaciones de la sociedad civil son determinantes para avanzar. Si no se empuja desde la sociedad civil, en este caso desde el movimiento feminista, desde las ONGDs, en este caso en el ámbito de la cooperación, es muy difícil que haya un sustrato para poder construir. Pero si no hay voluntad política al otro lado que escuche para que esta construcción sea real, es prácticamente imposible. Y en ese momento se dio, y lo mencionaba antes Ángeles, hubo un paquete muy potente de legislación en España que nos convirtió en un país referente y en un país pionero. Lo seguimos siendo. Es una pena que en los últimos años no hubiera existido esa misma pujanza, pero lo seguimos siendo. Al final, las violencias machistas no conocen ni de clases sociales, ni de ideologías, ni de formación académica, ni de los países o de las poblaciones a las que perteneces. Estamos hablando de una cuestión global. ¿Y por qué? Porque subyace en todo ello una visión absolutamente patriarcal de la sociedad. Y eso, que parece que molesta muchas veces escucharlo, o le molesta a algunos y a algunas también, yo creo que no tenemos que cansar de decirlo nunca, porque esa es la raíz de la cuestión. Es una cuestión estructural de nuestra sociedad y una concepción de nuestra sociedad, que por desgracia, en las últimas generaciones de jóvenes, hay datos e indicadores que nos dicen que hay un retroceso en la concepción de la igualdad respecto de las mujeres y los hombres. Hay un retroceso en cuanto al respeto a los derechos humanos de las mujeres. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo tan básico como los derechos humanos. Por tanto, al final de lo que se trata es de la anulación o de la minoración de las mujeres como ciudadanas, como titulares de derechos y como ejercicio de ciudadanía. Estamos hablando de eso. Y cuando la ciudadanía de las mujeres se debilita, estamos hablando que se debilita más del 50% de la sociedad en la que vivimos. Y entonces nuestra democracia tampoco es completa y nuestra democracia tampoco es una democracia plena. Por tanto, estamos hablando de la propia existencia de cómo concebimos nuestra sociedad, de cómo concebimos nuestro Estado, de cómo concebimos el entorno en el que estamos viviendo. El Convenio de Estambul define qué es violencia machista y nos da un catálogo de las distintas formas de violencia de género. Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia vicaria, violencia política, no lo digo solo por lo que está pasando en España. Sabemos de muchísimas compañeras en muchos países donde el entrar a formar parte o a ser activistas en la política ya supone un motivo de discriminación e incluso de acoso y persecución. ¿Cuántas mujeres hay que forman parte de listas electorales y luego las conminan o las obligan a renunciar a esas posiciones que han adquirido por la voluntad popular para que ocupen su lugar puestos hombres? Es un ejemplo, es un simple ejemplo, pero es muy indicativo de lo que está ocurriendo en el mundo. Matrimonios forzados, lo comentaba la secretaria de Estado, ablaciones, prostitución, trata. Como vemos, el abanico es muy extenso. Y además, cuando hablamos de prostitución y trata, estamos hablando de negocio. De negocio lucrativo, que fundamentalmente forma parte también en algunos casos del propio PIB de los países, lo cual es absolutamente denigrante. Pero este es el entorno, esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Es un momento ahora, se está hablando de la renovación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, un Pacto de Estado que fue un hito en su momento porque nos dimos cuenta que no era suficiente con las leyes, que las leyes son importantes, pero que si no hay políticas y programas que desarrollen esas leyes y de alguna manera lleven adelante políticas concretas, el marco legal se queda vacío de contenido. Y eso, por eso fue tan importante la suscripción del Pacto de Estado y por eso se va a renovar ahora y creo que es el momento también de hacerlo. Y por último, pues evidentemente tengo que decir algo de la cooperación, que para eso estamos aquí. Ayer fue un día muy especial porque en el Congreso de los Diputados se aprobó el proyecto de ley de la cooperación internacional al desarrollo y de la solidaridad global de nuestro país. Y una de las notas diferenciadoras o definidoras, mejor dicho, de nuestra cooperación en el mundo, lo decimos siempre, es que es una política de Estado, porque forma parte de nuestra acción exterior, y la política exterior de España es una política exterior feminista, por tanto la cooperación feminista, la cooperación internacional de desarrollo es una cooperación feminista, es una política pública, y nosotros siempre remarcamos y lo decimos mucho que es feminista, 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 y molesta que digamos que es feminista,
pues no debería molestar porque es lo que es en la realidad, porque es lo que llevamos haciendo durante más de 40 años. Porque nuestros cooperantes y nuestras cooperantes en el exterior, cuando trabajan sobre el terreno, es lo que hacen. Aplican programas, proyectos para combatir la desigualdad y para luchar contra la violencia de género. Por tanto, hay que normalizar el concepto y no darle el sentido peyorativo. ¿Qué sentido peyorativo tiene decir que la cooperación española es feminista? ¿Que estamos luchando y trabajando para que las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres? Es que es eso. Es que no es nada más que eso. Es así de sencillo. Y en ese sentido creo que de todos los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, creo que hay uno que es el número 5, que es absolutamente transversal, que su concepción es integral y que empapa absolutamente a todos los demás. Y eso lo tenemos clarísimo. Y eso es lo que hacemos en el día a día, pero no nosotros desde el Ministerio, que también aportamos nuestro grano de arena y hacemos nuestro trabajo en el ámbito multilateral, en el ámbito bilateral, en todos los foros donde nos estamos. Es que lo hacen nuestras mujeres y hombres cooperantes en todos aquellos lugares donde están, y en muchos lugares donde están, en situaciones muy difíciles, en situaciones de conflicto y en situaciones donde cualquier otra persona que no fuera cooperante seguramente lo hubiera dejado y se hubiera vuelto a casa. Pero ellos y ellas no. Por lo tanto, esas son nuestra señal de identidad. Las personas que cooperan, las mujeres cooperantes y los hombres cooperantes. Y hay que decir una cosa, que el perfil del cooperante o de la cooperante española es una mujer. Es mujer mayor de 35 años que coopera en África. Ese es el modelo, el prototipo, el referente de lo que es la cooperación española. Por tanto, creo que no es un tema menor y creo que nos identifica bastante. Evidentemente, África es una prioridad fundamental para nosotros, como lo es América Latina, que lo ha sido siempre y durante tantísimo tiempo. Bueno, yo no me voy a extender nada más, simplemente decir que cuando nos dedicamos a la cooperación, ¿qué estamos intentando combatir? ¿Qué estamos atendiendo con nuestro trabajo? Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de hambre, estamos hablando de combatir aquellas condiciones que no son más óptimas en materia de salud, en materia de educación, estamos hablando de agua y saneamiento, estamos hablando también de la transición ecológica, de lo que supone el cambio climático, pero estamos hablando sobre todo de una cosa, que todas estas situaciones derivan en situaciones a su vez de vulnerabilidad. Y a las que primero ataca y a las que primero condiciona y a las que primero sitúa en situaciones máximas de vulnerabilidad es siempre a las mujeres y a las niñas. Pues trabajamos fundamentalmente de la cooperación para combatir eso, para que ninguna se quede atrás, para que ninguna se quede atrás y sobre todo, hay aquí un logan, porque nos queremos libres. Y como nos queremos libres, vamos a cooperar mucho, mucho todos los días del año, no solamente hoy. Hoy es un día para recordarlo y sobre todo para coger muchas más fuerzas y seguir convencidas de que eso es lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cancela. Sus palabras me hacen sentirme optimista después de todo. Bueno, llegados a este punto, vamos a iniciar las dos mesas redondas que se han previsto para hoy. Como han dicho, podríamos estar semanas hablando de todo el abanico de violencias contra la mujer que existen. No nos da tiempo, entonces, para este evento hemos elegido dos temas que preocupan, dos problemas que afectan a millones de mujeres y de niñas en todo el mundo. Antes de seguir, quiero animaros a los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo online para que difundáis lo que hoy se va a decir aquí, que lo compartáis, los hashtags están ahí, Libres nos queremos y cooperación feminista, que el mensaje no se quede aquí dentro, que salga fuera, y más un día como hoy. Entonces, bueno, que no me extiendo más, vamos a comenzar la primera mesa redonda con un panel de lujo y un panel internacional. Tenemos aquí personas venidas de Colombia, de Etiopía, es un panel bilingüe. Espero que a todo el mundo le funcione el traductor. Y voy a presentar a los invitados. Ellos nos van a contar qué es lo que hacen. Y vamos a arrancar. Al final habrá un turno para preguntas de los asistentes. Entonces, tenemos hoy, comienzo por Mario Fanjul, coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación en Etiopía. Bienvenido. Luego seguimos con Abeba Bogale, coordinador de la Alianza Nacional
para poner fin al matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Bienvenido también. Fraser Avera, socióloga feminista y parte del movimiento Setawi, que luego nos contará qué es. Bienvenidos a los dos que llegáis de Etiopía, a ver si lo digo bien, Salam, Achu. Luego seguimos con Rocío Muñoz, venida de Colombia, asesora regional de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y para terminar, tenemos virtualmente, en algún huso horario bastante complicado, creo, a Ana Güesnes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bienvenida. Bueno, comenzamos con Mario, que va a presentarnos un vídeo que vamos a ver y además va a decir unas palabras. ¿Vídeo o las palabras? Palabras y vídeo. O como quieras, vamos. Como tú quieras. Sí. Vamos a empezar con las palabras, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Lola, secretaria de Estado, Casa Árabe. La verdad que cuando Miriam Ciscar, jefa de departamento de sectoriales, me propuso participar, mi primera respuesta fue que no, porque creía que no era la persona más indicada, ¿no?, para estar acá, y menos para abrir la mesa. Luego me di cuenta que me acordé de los conciertos de mi pueblo, cuando los pequeños, los grupos malos, ¿no?, son los teloneros, ¿no?, de los grupos más grandes. Entonces dije, bueno, pues de telonero sí me apunto, ¿no? Entonces espero ser buen telonero del resto de mis compañeros y compañeras. Y la verdad que después de haber escuchado a Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación, sus palabras, ya me mereció la pena estar aquí. La verdad que hoy es un día para felicitarnos por el desarrollo de la sesión del Congreso del día de ayer. Y es un día, pues, para recordar que somos una cooperación feminista. Y somos una cooperación feminista sin complejos. Y le duele a quien le duela. Cuando a alguien le duele este tipo de cosas, como se suele decir, tendrá que hacérselo mirar, ¿no? Yo creo que esos espacios son cada vez más necesarios en ese contexto también de retroceso de derechos que estamos viendo en algunos lugares, a veces en nuestra sociedad, a veces en Etiopía, donde tengo el gusto de compartir trabajo con excelentes profesionales como los que me acompañan hoy, y también en América Latina, ¿no? En Etiopía, por ubicarnos, el segundo país más poblado de África, la sexta economía del continente, país sede de instituciones regionales, con altísima afectación por el cambio climático, un país de los menos adelantados socios de la cooperación española, país de 110 millones de habitantes, donde el 70% de la población es menor de 30 años, el 40% de la población es menor de 15 años. Eso genera un dividendo demográfico importantísimo y un altísimo reto para el desarrollo de las mujeres y niñas, que cada vez es una población, como os decía, más joven, ¿no?, y cada vez más vulnerable a las crisis internas, al cambio climático y a elementos relacionados con el desarrollo. En los últimos años, el marco legal de Etiopía en materia de igualdad de género, pues, mejoró notablemente. La modificación del Código Penal, la modificación de la reforma laboral, una nueva ley que la cooperación española está acompañando, una nueva ley de género en Etiopía, una equidad bastante cercana al 50% en cuanto a presencia en la Asamblea, una presidenta, Mrs. Sahle Werkor, presidenta de Etiopía, mujer. Sin embargo, todavía vivimos en un país lleno de retos, ¿no? Lleno de retos, en el que el 80% de las mujeres manifiestan haber sufrido algún tipo de abuso callejero, en un país en el que el 30% de las mujeres no reciben ningún tipo de ingreso, un país en el que el 30%, 3 de cada 7 mujeres, manifiestan haber sufrido violencia a lo interno de su hogar, en el que el analfabetismo de las mujeres es el 60%, en el que el 10% de las adolescentes dan a luz con menos de 13 años, y en el que el 65% de las mujeres han sufrido mutilación genital femenina, llegando en algunas áreas, como Afar o como Somalí, al 95%. Esta situación, sin duda, nos impulsa a dar pasos como cooperación española
en la respuesta a la inequidad de género en Etiopía como país socio de la cooperación española. Pero como últimamente hay que explicarlo todo, también hay que explicar por qué el matrimonio infantil es violencia de género, ¿no? Y algunos datos, ¿no?, que son fruto también del trabajo que como cooperación española impulsamos en el país. Entre las mujeres que tienen 25 a 49 años en el país, el 60%, 6 de cada 10, fueron casadas con menos de 18 años. Y de esas, 30% con menos de 15 años. Estamos hablando de una población de 110 millones de habitantes. En esta misma encuesta, que es una encuesta de datos públicos del gobierno de Etiopía, la edad media de matrimonio de esas mujeres entre 25 y 49 años fue de 17 años. Por supuesto, con variaciones. 13 años, 14 años en algunas zonas rurales, con una media de 24 años en las grandes ciudades como Addis Abeba. Y también relacionado con la educación, una media de 24 años cuando las mujeres alcanzan la educación secundaria, una media de 16 años cuando no tienen estudios, a nivel de todo el país. Por supuesto, la pobreza es un factor de riesgo. Las niñas, como nos contarán Abeba y Fraser posteriormente, las niñas son casadas en una operación absolutamente comercial. Es un beneficio para la familia, ¿no?, que entrega a la hija porque reciben una dota. Es un beneficio para la familia que recibe a la niña porque es mano de obra barata. Algo que en una visita que tuvimos hace unos meses fue muy interesante fue hacer un estudio sobre la relación con las suegras, ¿no?, y cómo hay una serie de vínculos y de dinámicas sociales que alimentan, ¿no?, el mantenimiento de los matrimonios infantiles, de los matrimonios tempranos. Pero sobre todo, además de un factor de pobreza, hay un factor de violencia, de control de los cuerpos, ¿no?, de la transacción y la capacidad de decisión sobre los cuerpos de las niñas. Os decía que, por supuesto, el matrimonio infantil es violencia de género. Recordamos el dato, 6 de cada 10 mujeres fueron casadas con menos de 18 años, solamente 1 de cada 10 hombres fueron casados con menos o se casaron con menos de 18 años, ¿no? Yo creo que los datos son más que evidentes. Como os decía, también, por supuesto, la violencia como un factor clave en las relaciones y en las dinámicas de matrimonio infantil, ¿no?, que supone, pues, una violación de la autonomía corporal, supone una violación de los derechos básicos de las niñas. No es violencia doméstica, la violencia doméstica, las cosas domésticas, como dicen, los trapos sucios se lavan en casa, eso no es violencia doméstica, eso es un problema social, eso es una vulneración de derechos, eso es violencia machista y hay que nombrarla por su nombre, ¿no? La cooperación española, pues, se tiene evidentemente un valor añadido en temas de género. Tenemos el plan director, tenemos nuestra estrategia de género, tenemos, por supuesto, nuestra política exterior feminista, pero no somos los únicos, y eso es importante tenerlo en cuenta. La Unión Europea tiene su política de género para la política exterior, varios socios europeos tienen políticas feministas o equivalentes. En nuestro nuevo marco de asociación que estamos trabajando como Etiopía, género será un elemento transversal y un elemento vertical. Será transversal en sectores clave como salud, como desarrollo rural, pero también tendremos un componente específico para trabajar género, violencias machistas y participación política, económica y social de las mujeres. ¿Y con quién hacemos esto? Pues hacemos esto con todos los socios y socias de la cooperación española, con el gobierno regional, con el Ministerio de la Mujer y Asuntos Sociales, con el gobierno federal,
con ONGs españolas que llegan donde no somos capaces a llegar, con actores multilaterales como el Fondo de Poblaciones, ONU Mujeres y con organizaciones de sociedad civil, con importantes y magníficos movimientos incipientes, pero que van a hablar y van a cambiar la agenda política y social de Etiopía, como el movimiento Setawit, y teniendo aquí a Fraser como una de sus representantes. La experiencia, el compromiso, la apuesta por el fortalecimiento institucional de la cooperación española son señas de identidad en esa construcción de esta cooperación feminista que no debe dejar nadie atrás y que estamos muy orgullosos, muy orgullosas de decir que somos una cooperación feminista y ser referentes para la Unión Europea, referentes para socios europeos, referentes para nuestros socios etíopes de nuestra apuesta por la igualdad de género y la reducción de todas las violencias machistas. Y como soy telonero, quisiera invitaros a viajar a Debre Tabor, pequeño pueblo cerca de Góndar, una de las ciudades históricas de Etiopía, donde la cooperación española, en el marco del programa Ellas Más, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, estamos impulsando una iniciativa junto con el movimiento feminista Setawit para trabajar con círculos de niñas casadas. Luego Fraser nos podrá contar al respecto. Así que, si os parece, podemos darle al vídeo. Pues vemos el vídeo. ራስ ወስታ ማለት ጀምሮ ጋብቻለ በቃ በእኛ እንት ማለት አሁን በነገርኩሽ አግባብ ብትወጣም እንደዚህ ታስጠቃኛለህ የሆነ ነገር አርግዘት መጣለህ የሆነ ጉረምሶ ይጣልፋትና እንትን ትባላለህ ስለሚባል በዚያ አስቦት ከ13 ዓመት 12 ዓመት ጀምሮ እድሜያቸው ለእንትን ሳይ ማለት እንትን ይደራል ተላየ ነገር እንትን ሲል እንዲህ ከሆነ አይደርም ለምን እንደዚህ ያረጋት ራስ ሆነ እንደዚህ ያረጋቻት ራስ ሆነ እስከናት እስከ እንደዛ አባባል ስለሚመጣ እድሜያቸው ሳይደርስ እነሱ ግዴታ ለጋብቻ ይገደዳሉ ማለት ነው። ይሄ ባህሉማ ለምሳሌ ከፍ ያለ ከሆነ ይች አትረባም ነው የሚባለው። እዚህ ባህሉ ከፍ ያለሽ ከሆነች ያደገሽ ከሆነች ይች ህዳል ትረባ ነው ይላል። ህፃኖቹን ግን ስለማያውቁ ምንም ስለማያስቡ ለምሳሌ አሁን ቀደም ያሉት እናቶቻችን ምንም አያውቁም እና ዛሬም ቢሆን የዚያን ባህል ተከትለው ምንም ስለማያውቁ እኛንም ቢሆን እንደዚህ ነው የሚመስላቸው። ተመልካቿ ከበዛ ምን ጊዜም አባትና ተከትሎ ነው አስገብቶ ባላም ተቀብሎ ካልሆነ አን ሴቶች እንደፈለገ ይወጣ ተምራ መመለሻዋ በጣም ይራቀ ነው ይራቀ ነው ሲፈልግ በዚያው ጠልፎ ይወስዳታል ሲፈልግ ደብድቦ አዋርዶ ይሰዳታል ስለዚህ በዚህ እንጂ እንድትማር ማቀብ አይጣልበት ባለው በጊዜው ሁኔታ ነው ባለው አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ነው እንጂ ወንዱ ይማር ሴቲቱ ማቀብ ይጣልባት አይልም ወላድ ያው ተጠቂ ስለሆነች በዚያ ምክንያት ማቀብ ትምህርት ቤት ሲሰድ ይማራለሁ ሲያዝኝ ይታዘዛለሁ ከዛ አንጻር ያለሽን ነገር መረዳናችን ምን ትልቅ ነገር ይጠብቀኛል ሻታስ ብጣፋ አሁን የሆነ ነገር ባስምናም ይሄ ብጎዳስ ነው ሌላ ነገር ቢገጥም ይሳው እና ቀጨል ለማሆነ የሚታይሽ በዛሳ መሄጃ እንደሌለኝ አድርጌ ነው ያሰብኩት በዛ ሰዓት እንዴ የሆነ የተሻለ ነገር ያለኝ አይመስልም በጣም ጨለማ ነው እንደዛ ሲሆን ራሴን ማቆም ሳምንትም አይቀርም ሶስት ቀን ምናምን በሚቀርበት ሰዓት ስለሆነ የሚሳሚው እዛ ቤተሰቦች ነው ነው መቀበል ያለብኝ ልቁባለን እቁባችንን እንጥላለን በጣም ህትማማችነት አለና ደስ በሚል ማለት ነው
እና ትምርቱ ራሱ በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ በጣም ህይወትሽን ራሱ ያድሳል ብዬ ነው የማስበው ለወደፊት ራሱ ገንቢ ነው በቃ አስተማሪውም ተማሪው በጣም ነው ደስ የሚል በቃ በጣም ከምትብድ እኔ ራሴን አሸሽየበታለሁ ለራሴ ምክንያቱም በቃ ጀምር ያለው ህይወት በራሴ እንኳን ማለት ነው ከጀምርኩት ህይወቴ ጋር በጣም መቀጠል እንዳለብኝና እኔና እሱ ስሬትሊ በቃ ፍቅር ሆነን መኖር እንዳለብንና የተሻለ ነገር እንደምንፈልግ እህቶቻችን እንደምንደግፍ ምናምን እና በጣም ደስ ይላል Muchas gracias, Mario, por tus palabras y por el vídeo. Como hemos visto, los matrimonios forzados son una forma de violencia contra las niñas, fundamentalmente, que aunque pudiera parecer que es algo olvidado de otro tiempo, para nada es así, es muy actual. Y de ello saben nuestros próximos ponentes. Abeba Bogale nos vas a contar sobre ello, ¿verdad? Te cedo la palabra. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a la cooperación española. And all of you who have facilitated this program. Este es un programa muy interesante para nosotros y me gustaría extender mi saludo a todo el pueblo español en nombre de mi gobierno, porque más allá de las barreras y los idiomas han podido superar esas barreras y realmente no solo hacer una labor testimonial, sino realmente entrar en lo más profundo de la desigualdad de género, en las zonas más remotas, donde más se necesita la cooperación y donde a menudo se olvida. Entonces, quiero hablarles un poco sobre el matrimonio infantil en Etiopía y agradecer a Mario, que es nuestro mejor apoyo para todos nosotros allí, porque realmente está marcando una diferencia, está consiguiendo un cambio porque está muy cerca a la población y ha hecho mucho por difundir esta labor en España y en mi país, porque yo no había oído hablar del enfoque feminista hasta que empecé a trabajar con la cooperación española. Entonces les quiero decir que esto no es algo del pasado o algo esporádico, sino que está ocurriendo hoy. En este mismo momento hay niñas menores de 18 años que están obteniendo hijos o estando casadas, casándose, etc. Si vas a áreas rurales, puedes encontrar niñas de 15 años que tiene un niño de la mano y otro dentro de su tripa. Esto es una realidad en la que la cooperación española está trabajando y cuando vemos a niñas que se comprometen para casarse, dan ganas de llorar, pero ya si son de tu familia no te quiero ni contar. Es un país muy grande y la cooperación española eligió un sitio donde este problema es muy severo, donde casi todas las mujeres rurales se casaban con menos de 18 años, un lugar donde está interviniendo la cooperación española. Y no solo eso, sino que estamos trabajando también sobre la mutilación genital femenina y eso cooperación española ha elegido dos regiones para trabajar en esto. Desgraciadamente no pueden abordar todo, entonces
han elegido unos distritos en concreto para crear esas intervenciones en condados o distritos concretos. En Etiopía la edad legal del matrimonio es 18 años, como en el derecho internacional, pero no se respeta, sobre todo en zonas rurales. Las niñas casadas no tienen derecho a ir a la escuela. Muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela después del matrimonio. Pero, e incluso así lo dejan en cuanto se quedan embarazadas. Y las que pueden ir a la escuela, eso, dejan la escuela en cuanto se quedan embarazadas a la edad de 13 o 14 años, por lo que el impacto del matrimonio infantil no es tan sencillo. La vida entera de la niña es violada una vez que se le entrega contra su voluntad, porque nuestro Código Penal dice que cualquier persona menor de 18 años no puede dar su consentimiento ni puede casarse. Pero en la práctica se casan antes de eso, con lo cual sus derechos ya han sido violados y cambia su vida a peor. Imaginaros una niña sin educación, sin experiencia de la vida, ¿cómo puede dar oportunidades en la vida a sus hijos? Oportunidades como la educación primaria. Y esto es lo que supone el matrimonio infantil, y esto está ocurriendo en zonas rurales hoy en día. Y por eso decimos que el matrimonio infantil es universal y se practica en todo el país, en todas las culturas. Somos una sociedad muy diversa, tenemos 82 idiomas que son mutuamente ininteligibles, pero a pesar de eso, en todas las culturas es común el matrimonio infantil. No hay cultura en la que no se practique, pero la severidad del problema varía. Una de las áreas apoyadas por la cooperación española desde hace 5 la edad es del matrimonio normal es de 12 a 13 años. Y las que sobreviven y ya tenemos antiguas víctimas que fueron casadas a la edad de 5 y de 7 años respectivamente, han podido salir de esa situación y ahora trabajan como cooperantes con nosotros. Es solo un ejemplo de estas prácticas y de cómo las intervenciones pueden funcionar. Y otras prácticas perniciosas son la mutilación genital femenina, los matrimonios concertados, el cortar la úvula. Algunas mueren. Este año murieron 8 niñas en un hospital porque les cortaron la úvula. Raptos. Matrimonio por herencia, matrimonio de intercambio. Si yo me llevo la hermana de alguien, tengo la obligación de entregar a mi hermana a cambio. También hay prohibiciones alimentarias para mujeres embarazadas. Hay comidas en cada cultura, varía, pero mujeres embarazadas no pueden comer ciertos alimentos, por ejemplo, leche. Entonces,
¿Eso es devastador para la salud de una mujer embarazada? No digamos ya si es una niña. Luego, mutilaciones del cuerpo por razones ornamentales, etcétera. Entonces, y también hay una cultura de abandono de niños cuando nacen. Si el niño nace con algún defecto, se le ve como maldito. Si una niña se queda embarazada antes de que la comunidad lo apruebe, también ese niño es abandonado porque se considera maldito. Entonces hay muchas prácticas que hay que erradicar, pero la más prevalente es el matrimonio infantil. Existe la legislación en el país, la Constitución no lo permite, la ley no lo permite, y todos los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Etiopía son parte de la legislación nacional. Por el artículo 9.4 de la Constitución. Entonces, Etiopía ha firmado el Convenio de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y todas son parte del ordenamiento jurídico etíope, por lo que no hay problema jurídico en combatir el matrimonio infantil. El problema es quién va a tomar acción, quién va a actuar contra estas prácticas, quién va a llevar a enjuiciar a personas que obligan a casarse a niñas de 13 a 14 años. Porque a veces la policía que debería llevar a la justicia a estas personas son parte de la ceremonia y disfrutan de estas fiestas de matrimonios infantiles. Y hay gente trabajando en ello, pero no es suficiente. Entonces, la mayor laguna es aplicar toda esta legislación que ya existe. Y ahora quisiera hablar de lo que hemos hecho gracias a la aportación de la cooperación española. Con los recursos de cooperación española hemos podido comprometernos con el objeto de desarrollo sostenible 5 de igualdad de género, concretamente el 5.3, que prohíbe las malas prácticas como el matrimonio infantil. También nos han apoyado en crear la hoja de ruta nacional contra el matrimonio infantil que ha diseñado el gobierno de Etiopía para 5 años, y nos han acompañado, les hemos hablado de nuestro problema, estaban totalmente de acuerdo y nos han apoyado a nivel nacional, y de la que todos los actores son parte, los ministerios relevantes, educación, infancia, sanidad. Todos son parte de esta alianza nacional y la cooperación española nos ha apoyado con un programa alineado con esta alianza nacional para acabar con el matrimonio infantil. Thank you. I'll finish. Just a minute to wrap up. Únicamente me gustaría resumir un par de cosas. Vamos a continuar con Fraser Avera, que nos va a hablar de su movimiento Sotawi. Thank you. Gracias. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta conferencia internacional fantástica. Estamos muy agradecidos a la cooperación española y a los demás socios del gobierno español por su apoyo incansable
y por el apoyo que han prestado a las mujeres y niñas etíopes en las zonas rurales. Apreciamos muchísimo vuestro esfuerzo y vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Si les parece, me voy a presentar. Soy Freser Averá, soy coordinadora de proyecto en uno de los, una de las organizaciones feministas más prominentes, Setawit, que significa mujer y es el primer movimiento de derechos de las mujeres. Se estableció en julio de 2020, la crearon un grupo de feministas para contar con un espacio para las mujeres etíopes para que pudiesen debatir acerca de los retos que se plantean en la sociedad, acerca de todas las formas de desigualdad de género y de la violencia de género. Disculpen, es que me estoy poniendo un poquito nerviosa, dice la oradora. Es que nunca había estado en un evento internacional, con lo cual estoy un poquito nerviosa, les pido disculpas. Como les decía, como he comentado antes, Setawit es la principal organización feminista en Etiopía. Es un movimiento que ha participado en diversas iniciativas cuyo objetivo es luchar para alcanzar la igualdad de género en Etiopía. Setawit participa en el diálogo social y político, en actividades de investigación, de defensa de estos valores, para presionar al gobierno para que tenga en cuenta estos temas, para que promueva las políticas feministas y garantice su aplicación después. Como les decía, hemos iniciado varios proyectos, hemos entablado asociaciones con varios socios para que las mujeres realmente tengan voz y puedan participar en el desarrollo de nuestro país. En la iniciativa que hemos puesto en marcha relativa al matrimonio forzoso, hemos trabajado con nuestros socios españoles. Setawit cuenta con el apoyo técnico y financiero de la cooperación española, un apoyo incansable, como les decía. Hemos lanzado y puesto en marcha un proyecto que se denomina la capacidad de liderazgo de las mujeres jóvenes en la región del sur de Etiopía. Se trata de un proyecto que se basa en ayudar a niñas de 10 a 15 años que han sufrido debido al matrimonio infantil en una zona concreta de nuestro país. En el proyecto también se promueve la integración de un círculo feminista en una de las principales instituciones, en la Universidad de Debrecen, y también en una escuela en la ciudad de Debrecen, en la zona sur del país. El objetivo principal de este programa es que se consiga una participación plena y efectiva de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, liderazgo, vida pública y política, haciendo hincapié sobre todo en lo que es la educación y prevención de la violencia. El objetivo general de este proyecto es establecer unos mecanismos apropiados, eficaces, que permitan ayudar a estas niñas de 10 a 15 años que sufrieron estos matrimonios forzosos
durante su adolescencia y han sido víctimas, pues, de la violencia de género y del matrimonio infantil en Etiopía. Es un proyecto que pretende acabar con el matrimonio infantil. Es un proyecto en el que trabajamos codo con codo con la cooperación española. Lo llamamos TASFUIT, Dar Esperanza es el nombre. Porque en estos casos muchas de estas niñas ya no tienen esperanza. Y nosotros lo llamamos TASFAWIT, que lo que significa es dar esperanza. Dar esperanza a aquellas jóvenes que se han quedado atrás, la sociedad y su comunidad las han dejado atrás. En este proyecto gracias, les pido disculpas de nuevo, es que estoy un poquito nerviosa. This is really so- Veo que son ustedes muy solidarios y además hay una gran sororidad aquí. Fantástico. Bueno, como les decía, este proyecto lo que quiere es ayudar a todas estas niñas en la zona de Debrecen. Para luchar contra el matrimonio infantil, que es un problema muy, muy grave en esta región. Para poder ayudar a estas niñas, lo que hacemos es, lo que hemos hecho es, en primer lugar, desarrollar un manual. Bueno, primero tuvimos un debate con las autoridades locales, con distintos agentes que trabajan en contextos parecidos, también con los líderes religiosos, con las madres, con otros agentes, para poder evaluar la tasa de prevalencia de este fenómeno. Vimos a 250 jóvenes que habían sufrido matrimonio infantil, mutilación genital femenina y otros efectos de la violencia de género. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar este debate, como les digo, y desarrollar este manual para que pudiésemos darles voz, para que tuviesen un espacio en el que pudiesen hablar libremente, sin tener miedo a ser juzgadas, sin que nadie, sin que ningún guardián fuese a cercenar sus derechos. Entonces, establecimos este círculo, como les digo, para que pudiesen expresarse libremente y... Okay, the session give them. Como les decía, en estos círculos se producen reuniones cada 15 días durante 12 sesiones. Estas. Y queríamos tratar temas como el matrimonio saludable, la masculinidad saludable, la sororidad, la solidaridad, el activismo, la planificación familiar, expectativas, aspiraciones. En este proyecto lo que hacemos también es contar con participación masculina para que los hombres puedan convertirse también en una fuerza que nos permita evitar el matrimonio infantil y la violencia de género. Contamos con un diálogo muy importante para que los distintos agentes puedan participar y se pueda evitar este tipo de fenómenos, el matrimonio infantil y otros problemas de violencia de género. Nosotros ponemos en marcha varios instrumentos para que se pueda generar realmente este círculo de solidaridad y de sororidad, para que nuestras niñas, nuestras jóvenes no se queden atrás. También invitamos a alumnos de la universidad para que vengan a hablar con nosotras, para que podamos debatir de distintas cuestiones, para que puedan comentar y para que puedan entender las violencias que surgen en la comunidad.
El último componente que hemos utilizado en este proyecto es el del empoderamiento económico. Como saben ustedes, ya lo ha dicho el señor Mario Fanjul, una de las razones que llevan a las familias a tener que dar a sus hijas a un matrimonio forzoso es económica, con lo cual queríamos incidir en el empoderamiento económico para que estas personas pudiesen contar con esta iniciativa. En el caso de la cooperación española, también nos está ayudando a través de becas y ayudas económicas para las familias. Eso es lo que estamos haciendo. Sobre todo, quiero dar las gracias al señor Mario Fanjul. Es un líder feminista increíble. No solo ayuda a Setawit, sino a muchos otros movimientos de base en mi país. Nos está ayudando en todo lo posible para que podamos realmente sacar adelante estos temas. Queremos darle las gracias de corazón a él y a todo su equipo porque están realizando un trabajo fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Intervención. Y disculpad las prisas, todavía queda mucho evento y ya vamos mal de tiempo, como suele pasar en estos casos. Rápidamente vamos a saludar a Ana Güesmes, que creo que nos habla desde Santiago de Chile, donde son las 7 de la mañana, así que muy buenos días, Ana. Bueno, tuya es la palabra, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Escuchamos bajito. Con mucho eco, no sé si ahora ya me escucháis bien. ¿Hola? ¿Hola, me escuchan? Hola, 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 hola. A ver, ¿se me oye? ¿Por aquí no se me oye ya? Sí, bueno, mientras arreglan los problemas de sonido con Ana, vamos a escuchar a Rocío, que viene de Colombia. Rocío Muñoz, te cedo la palabra. Para darle la palabra a Ana, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Fondo de Población. Saludar en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas por esta invitación, saludar a la cooperación española por invitarnos a esta reunión tan importante. Yo debo decir que yo adoro Colombia, pero yo vengo de Panamá y soy peruana. Entonces, bueno, somos América Latina. Así que también me atrapa las diferencias horarias. Siento que estoy como en la noche, pero bueno. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Hoy es una fecha, como ya lo mencionaron las personas que me han antecedido, muy importante. Conmemoramos una fecha muy especial, un llamado de atención a los gobiernos, a la sociedad civil, a la academia, a todos los actores y actoras involucradas para seguir insistiendo en superar esta situación tan dramática que tiene como principales víctimas a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Creo que hoy es un 25 de noviembre importante que necesitamos seguir insistiendo y seguir recuperando en nuestras agendas. ¿Es porque Ana va a hablar o sigo? No, sigue. Sigo, perfecto. Entonces voy a tratar de recuperar algunos de los
de las reflexiones que hemos tenido al interior del Fondo de Población, pero además tratar de compartir algunos datos que nos permitan poner en contexto la situación de América Latina y el Caribe respecto de los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Y ojalá luego que con la intervención de Ana Huesmes de CEPAL, que tienen un observatorio, nos permita tener toda la complementariedad en datos que son relevantes. Yo hice un punteo de ideas para tratar de ajustarme a los tiempos. Y probablemente la primera idea que me gustaría colocar y el primer dato tiene que ver con reconocer que América Latina es la única región en el mundo donde no se ha registrado una disminución de los matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas desde hace 25 años. La cifra no se mueve en los últimos 25 años y seguimos siendo además el segundo lugar en el mundo de embarazos infantiles y adolescentes. Una de cada 5 niñas en América Latina y el Caribe ha contraído matrimonio antes de los 18 años y este es un dato sin duda alarmante. Se estima además que sin acciones concretas, sin inversiones adecuadas, para el 2030 cerca de 20 mil millones de niñas en la región se habrán casado antes de los 18 años, ¿no? Y si es así, América Latina y el Caribe ocupará el segundo puesto más alto de matrimonio infantil y uniones tempranas a nivel global. Sin duda, este es un dato profundamente alarmante, es una situación que agrava las posibilidades del pleno desarrollo de nuestras niñas y adolescentes, impacta negativamente en sus trayectorias de vida, tiene una relación directa con la violencia basada en género, con las pobrezas, con las desigualdades y, por supuesto, es una violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Creo que en América Latina hay que reconocer algunos elementos importantes que contribuyen a los matrimonios infantiles y uniones tempranas, pero que dan cuenta del contexto también. Lo primero es advertir de normas sociales y de género que siguen sosteniendo estereotipos que colocan a las mujeres en una posición de menor acceso a derechos, de mayores desigualdades y, por supuesto, colocadas en la estructura de poder con mayores complejidades para el ejercicio de derechos fundamentales. Creo que es importante reconocer que en América Latina existe una naturalización de la violencia basada en género y las prácticas nocivas que necesitamos advertir sin duda. Como ya se ha mencionado, una de cada 3 mujeres ha sido víctima o es víctima de violencia física o violencia sexual por parte de su pareja o expareja. Otro dato importante respecto de matrimonios infantiles y uniones tempranas tiene que ver con la ausencia de política pública. Ausencia de política pública integral, adecuada, con presupuesto multisectorial que permita atender de manera mucho más efectiva y adecuada los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Los datos estadísticos siguen siendo insuficientes. No tenemos todos los datos que quisiéramos para dar cuenta del porcentaje de matrimonios infantiles y niñas y adolescentes que se encuentran en uniones tempranas y sabemos lo pertinente y lo importante que son los datos para la generación de política pública. Si no tenemos datos, probablemente la política pública sea deficiente o no exista. Otro elemento que nos parece relevante tiene que ver con el embarazo adolescente. Y no podemos hablar de matrimonios infantiles y uniones tempranas sin su relación con el embarazo adolescente y, en consecuencia, la pertinencia y la importancia de la educación sexual integral que debe estar instalada en todas las políticas de nuestros países. Otro elemento que me parece importante para no perder de vista tiene que ver con el racismo y la discriminación. Hemos advertido que la violencia basada en género y las prácticas nocivas tienen impactos serios en la vida de las niñas, las adolescentes y, por supuesto, cuando hablamos de violencia basada en género, en las mujeres a lo largo del ciclo de la vida. Y el enfoque de género y una mirada desde género nos permite dar cuenta de afectaciones específicas, de desigualdades particulares. Pero en América Latina necesitamos además hacer un análisis desde un enfoque interseccional e intercultural.
y que nos permite reconocer que las niñas afrodescendientes, las niñas indígenas, las niñas migrantes, las niñas en situación de migración o en cuestiones humanitarias viven afectaciones específicas de las violencias, específicas de las desigualdades y específicas respecto de prácticas nocivas. Por lo tanto, decimos, el género no será la única categoría que nos permita dar cuenta de estos contextos, sino necesitamos introducir un enfoque interseccional para reconocer cómo el género, la raza, la clase, en su intersección, configuran nuevas categorías y configuran además nuevas situaciones de discriminación y exclusión. En consecuencia, es importante advertir que en América Latina, las niñas en situación de migración, las niñas rurales, las niñas que viven en comunidades indígenas y afrodescendientes tendrán mayor riesgo de casarse o estar en uniones tempranas. Finalmente, un par de datos que me parece importante resaltar y tiene que ver con las cosas que desde UNFA estamos haciendo. Anotemos que UNFA tiene tres resultados transformadores sobre los cuales basa su plan estratégico. Uno de esos resultados es cero violencia basada en género y prácticas nocivas contra las niñas y adolescentes, entre ellas la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles tempranos. Por lo tanto, uno de nuestros resultados estratégicos son fundamentales para avanzar en la prevención, atención y erradicación de los matrimonios infantiles y uniones tempranas. En ese contexto, es importante señalar que hemos conformado en América Latina un grupo de referencia para generar un modelo de intervención integral para prevenir, responder y erradicar los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Este grupo de referencia contextualizado en América Latina ha contado con la participación de representantes de gobiernos, de sociedad civil, de la academia, nuestras propias especialistas de las diversas agencias de UNFA, para trabajar en el marco de un modelo de intervención que esperamos pronto tener, y esto, por supuesto, ha sido posible con la ayuda de AECID, con la ayuda de la cooperación internacional, en un proyecto que tiene por título Desafiando las prácticas que perjudican a las niñas y adolescentes e impiden la igualdad en América Latina y el Caribe. En ese contexto, es importante decir que también estamos trabajando fuertemente en la generación de análisis. Ya tenemos algunos documentos de análisis de marcos políticos y marcos normativos en algunos países en la región. Hemos apoyado también de manera muy enfática a varios gobiernos para avanzar en la generación de políticas multisectoriales. Un ejemplo de ello es República Dominicana. Ellos ya cuentan con una política para prevención y atención de uniones tempranas y embarazos adolescentes. Y, por supuesto, también estamos trabajando en el marco de un modelo ecológico que nos permita, además, poner los énfasis en diversas intervenciones. Trabajar en el nivel individual, trabajar en el nivel comunitario, trabajar en el nivel institucional. Poner a las niñas y a las adolescentes en el centro de la política pública, en el centro del debate, pero además que sean desde allí, desde sus necesidades, desde sus demandas particulares, desde donde se construyan las políticas públicas y donde se construyan además un conjunto de acciones y programas orientados a la prevención y a la atención de los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Mucho más por contar, pero sé que los tiempos son adversos, así que voy a quedarme aquí. Muchas gracias. De Panamá. Soy peruana y vivo en Panamá. No sé por qué yo aquí. Pero amo Colombia. Pero bien. Bueno, pues rápidamente vamos con Ana, a ver si podemos escucharte ya, Ana. Sí, a ver, ¿me escuchan bien ahora? Te escuchamos, bienvenida. Qué bueno, muchísimas gracias, Lola. Qué gusto que tú nos moderes. Saludo a mis compañeros, compañeras de mesa, desde luego a la mesa inaugural. Me hubiera encantado estar allí en la hermosa Casa Árabe, Irene Lozano, a las secretarias de Estado, Ángeles Moreno, Pilar Cancela. Gracias a la cooperación española por la invitación, especialmente a mí me llegó a través de José Luis Burgos, a quien también saludo, y decirles que me da muchísimo gusto estar hoy amaneciendo con ustedes en este 25 de noviembre. Cada vez somos más las personas comprometidas para poner fin a la violencia
de género, para poner fin a la desigualdad, a la discriminación y transformar el mundo, la vida cotidiana, la política, la cultura, para ese objetivo común de igualdad, de justicia y de paz. De esto se trata el feminismo. Entonces me da muchísimo gusto ser parte de esta constelación de la política exterior feminista, en este caso como española que trabajo en el multilateralismo, y decirles que además de los países europeos y esta seña de identidad que le está dando España, ya tenemos dos países, México y Chile, en la región, que también están dando pasos hacia la política exterior feminista, y Colombia lo anunció justamente en la última 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer. Segundo, dar un saludo a las personas activistas, a las defensoras de derechos humanos que hoy y cada día trabajan para prevenir, para detener y sobre todo eliminar la violencia contra las mujeres. Libres nos queremos. Es un poco lo que estáis marcando desde allá. Yo no he podido viajar porque hoy día lanzamos el informe que cada año presenta la CEPAL en materia de feminicidio y femicidio. No podemos olvidar que la violencia mata, que el machismo mata, y desde América Latina y el Caribe hablamos de vivas y libres nos queremos, ¿no? Entonces, eso quería señalar. Y el tercer punto es que son tiempos muy difíciles. Hablamos un poco desde la CEPAL de una cascada de crisis o una crisis en cascada. Ayer presentamos el panorama social y estamos hablando de 25 años de retroceso. 32% de la población de América Latina y el Caribe vive en pobreza y definitivamente estamos en una oportunidad de hacer una profunda transformación del modelo de desarrollo. Quería presentarles muy rápidamente, como ha señalado Rocío, con quien estamos trabajando, cuáles son los datos que tenemos un poco desde América Latina y el Caribe, ¿no? Lo primero que... Ay, ahora no sé cómo pasarlo, si lo pueden ver, ¿verdad? Lo primero que quiero decirles es que esta es una región donde tenemos un observatorio de igualdad de género que fue acordado en el año 2007 en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y que ha contado sistemáticamente con el apoyo de la cooperación española. Hemos avanzado, y lo decían también mis compañeros de mesa, especialmente el Rocío, con quien estamos trabajando, en la importancia de romper el silencio estadístico. Creo que parte un poco de lo que hizo el feminismo en la región y en el mundo fue decir, rompamos el silencio, y desde luego hemos colaborado con romper el silencio alrededor del problema y generar estadísticas. Entonces estamos trabajando en visibilizar a través de lo que en América Latina y el Caribe estructuramos en tres autonomías: la económica, la que tiene que ver con la toma de decisiones, y la física, dando apoyo y capacitación. Este es un observatorio de los países, que nosotros tenemos la Secretaría Técnica, que colabora la ECID, pero que también están el conjunto de agencias de Naciones Unidas en la región. Y desde el año 2020 decidimos incorporar el indicador de matrimonio infantil, el que se analiza a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se une al de feminicidio, que es el otro indicador que usamos para medir autonomía física, además de embarazo adolescente, ¿no? Esta es la realidad de nuestra región. Efectivamente, pues no tiene las dimensiones que tiene en África, pero es una región que llama la atención porque en los últimos 25 años no ha cambiado. Entonces, a pesar de que es una región que ha avanzado en ratificar convenios, en poner la igualdad en la ley, etcétera, es una región que prácticamente no ha variado, y estamos hablando de una de cada cinco niñas
que contrajo matrimonio o una unión temprana, que es la manera más común en América Latina y el Caribe, antes de cumplir 18 años, ¿no? Tenemos limitaciones de medición, pero eso es un poco lo que estamos trabajando en un acuerdo con UNICEF, con UFPA y con ONU Mujeres. Y aquí tienen ustedes los datos con países que están por arriba del 30%, como Surinam, Nicaragua, Honduras, Belice, República Dominicana y Guyana, y solo hay 4 países que presentan cifras menores al 20%, ¿no? Hay un tema, ya lo señalaba Rocío, tiende a ocurrir más en poblaciones rurales, en niñas pobres, muchas veces en pueblos indígenas. Esto es algo que estamos trabajando también con las redes de mujeres indígenas de la región, y efectivamente es una práctica nociva, pero miren cómo está la situación en materia legal. Tenemos 12 países que ya han prohibido el matrimonio infantil en la ley, pero todavía tenemos 12 países que lo permiten en la franja de 16 a 18 años, y peor aún, tenemos países que todavía consideran que se justifica bajo algunos criterios que esté calificados, ¿no? Entonces, este es un tema profundamente discriminatorio. Es una práctica nociva que todavía, como también decían los compañeros de Etiopía, las compañeras, está muy normalizada en nuestros países. Por eso que lo hayamos puesto en la Agenda 2030 como violencia, que digamos que es violencia, que es una práctica nociva, que daña a las niñas, que limita su desarrollo, pero que nos daña como sociedad, es fundamental. Aquí les dejamos un poco las publicaciones que hemos hecho y que muchas de ellas, aquí estamos haciendo un planteo de un cambio muy profundo en el modelo de desarrollo. Le estamos llamando la sociedad del cuidado, una sociedad que cuida a las personas, donde nos cuidamos, que cuida al planeta y donde desarrollamos relaciones de ecodependencia y de interdependencia, pues desde luego basado en muchos de los principios feministas. Y en relación al matrimonio infantil, y con esto termino mi intervención primera, ojalá que nos dé tiempo a que nos podáis seguir, algo que tal vez quisiera decir es que un aporte clave de la CEPAL, y que hemos trabajado, como digo, con las otras agencias y con el apoyo de AECID, es la división sexual del trabajo. Es decir, hemos hablado mucho de cómo los matrimonios infantiles se relacionan con embarazo adolescente, con violencia, con pérdida de educación, con pérdida de oportunidades educativas, pero lo que hemos hecho ha sido analizar las encuestas de uso del tiempo de la región, y lo que observamos es que, por ejemplo, las niñas que están casadas o unidas dedican alrededor de una jornada laboral completa a las funciones de cuidado y de trabajo doméstico. 47 horas en Guatemala, 46 horas semanales en México, 40 horas semanales en Colombia, más del doble que las niñas que no estaban casadas o unidas, o sea, y prácticamente 10 veces más que los niños. Entonces, no solamente se pierde en materia de violencia, sino que también estamos hablando de el impacto enorme que tiene la división sexual del trabajo, que es otra aproximación adicional, y la pérdida de oportunidades, por lo tanto, y la profundización de desigualdades de género ya muy marcada, incluida la transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces, con esto me quedo en esta primera intervención y bueno, os mando un abrazo desde luego, ¿no? Muchas gracias, Ana. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta mesa, que vamos un poquito mal de tiempo. Ahora tienen ustedes un descanso de 5 minutos mientras los siguientes invitados de la segunda mesa redonda suben. De hecho, les pediría que subieran ya, por favor, para que les coloquen los micrófonos. Mientras arreglamos estos asuntos más técnicos, ustedes, ya les digo, pueden tomarse un pequeño descanso y en 5 o 10 minutos como mucho continuamos. Gracias.
Soy María Jesús Conde, embajadora en misión especial para la política exterior feminista y agradezco a la cooperación española que me hayan invitado a moderar esta mesa. Voy a dedicar solo un minuto a hablar de qué es la política exterior feminista de España, porque no sé si todo el mundo está al corriente. Y sí es cierto que la cooperación internacional tiene mucha trayectoria en trabajo en equidad de género, en lucha contra las violencias y en la realización de los derechos de las mujeres y las niñas, pero el tener una política exterior feminista española que se lanzó con la guía de política exterior hace año y medio significa dar un paso más y el Gobierno de España ha adquirido un compromiso y una determinación firme por incluir la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas en todas las acciones y en todas las declaraciones en el nivel multilateral y en el nivel de la cooperación. Es decir, no solamente estamos trabajando en el área de la cooperación, sino que en los últimos años, o en el último año sobre todo, se ha incrementado, se ha acentuado la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad en las relaciones políticas binacionales, en las multilaterales, en las regionales y en el trabajo que hacen las oficinas consulares. Y me voy a detener también 50 segundos aquí en decir que en este momento la delegación del Gobierno de Violencia de Género está entregando un premio, el reconocimiento de este año, a la Dirección de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior por el trabajo que organizan nuestras oficinas consulares en la protección de las mujeres y niñas víctimas de las violencias machistas en el exterior. Nuestra compañera Tada Bastida está recogiendo este premio y nos llena realmente de orgullo. España se ha sumado a una lista de países que tenían política exterior feminista, como eran Suecia, que lamentablemente este año, con el reciente cambio gubernamental, se ha retirado. Era un país de vanguardia, el primer país que tuvo política exterior feminista. Han continuado Canadá, México, Luxemburgo, Francia, España y en el último año, como ha dicho Ana Güemes, Chile y Colombia. Es decir, México tenía política exterior feminista antes que España. Es muy importante que sigamos trabajando en bloque porque los retrocesos que se están produciendo en el mundo no se están produciendo en países en desarrollo, se están produciendo aquí en Europa. Tenemos países que se oponen constantemente al reconocimiento de la igualdad de género y de los derechos sexuales y reproductivos. Y es mucho el trabajo que tenemos que seguir haciendo juntos. Vamos a comenzar esta mesa sobre las violencias contra las mujeres y las niñas en situación de movilidad en América Latina. Las mujeres y las niñas que están en movilidad por razón de desplazamiento, de migración o de refugio sufren, vulneraciones gravísimas y están afectadas por las violencias, diferentes formas de violencias, no solamente el matrimonio temprano del que se ha hablado y que puede afectar a niñas y mujeres en todos los contextos, sino violaciones de todos los derechos humanos, agresiones sexuales y trata, por supuesto, es decir, estamos viendo en este país, ¿no?, los efectos de la trata de mujeres que vienen de América Latina, de África y recientemente de Ucrania. Voy a dar la palabra a Andrea Carolina Pacheco, de UNFPA, Colombia, a Juan Carlos Pacheco, que no son familia, que viene de Hebrew Immigration Aid Society, a Benedetta Latera, de Acción contra el Hambre, y a Peggy Martinello, de la FIAP. Vamos a organizar esta sesión con una serie de preguntas para darle un poquito de agilidad. No tenemos mucho tiempo, a las 12:15 tenemos que cortar. Entonces voy a lanzar la primera pregunta, que es ¿qué violencias están viviendo las mujeres y las niñas en movimiento en América Latina? Si quieres empezamos por ti y vamos en esta dirección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos y todas y todes. Desde UNFPA Colombia tenemos atención a mujeres sobrevivientes en el marco de las migraciones. Entre los tipos de violencia que identificamos, pues existen muchas, ¿no? Desde el mismo hecho de salir de su país y tener que migrar, están expuestas y expuestos a situaciones de violencia, niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, mujeres indígenas,
indígenas y desde la diversidad igualmente. Entonces tenemos violencias asociadas a la violencia física, a la violencia social, a la violencia económica, patrimonial, el hecho de dejar todo y tener que salir de su país, a tener que refugiarse, buscar asilo, emigrar de forma ilegal, arriesgarse a cruces ilegales. En nuestro país esos cruces son muchos de ellos manejados por el conflicto armado binacional que tenemos internamente en Colombia. Entonces se exponen a la violencia sexual, se exponen a tener que vivir situaciones de riesgo o de conductas de riesgo asociadas a la violencia sexual para poder cumplir o satisfacer necesidades básicas porque no tienen acceso a diferentes servicios. Tenemos violencias asociadas a las tentativas de feminicidio y transfeminicidios, crímenes de odio por diversidad, por raza. Entonces, todas estas son las violencias a las que se están exponiendo las mujeres, niñas y adolescentes en el momento de generar o de tomar la decisión de emigrar. Desde el simple hecho de salir de su país y tener que llegar a un país nuevo a exponerse a un montón de situaciones, se están presentando todo ello. En Colombia tenemos diferentes programas que ya lo vamos a ver más adelante, trabajando en pro de la prevención de la violencia, y hoy en nuestro día, pues qué mejor que poder seguir alzando la voz y seguir trabajando para que ninguna mujer, niña y adolescente se queden atrás de una atención integral para la prevención de las violencias basadas en género. Gracias. Muchas gracias por la invitación a la Cooperación Española. Las razones por las que personas en América Latina y el Caribe se desplazan de manera forzosa son de carácter multicausal. Es decir, confluyen distintas dimensiones que están vinculadas al desplazamiento forzado producto de la violencia criminal, de la violencia generalizada, no solo en manos de actores armados no estatales, sino del propio Estado, así como los efectos del cambio climático, los desastres naturales, la persecución que azota a varios países de la región. Es importante recordar que América Latina y el Caribe tiene en este momento más de 20 millones de personas desplazadas por la fuerza, el cual representa el 20% de la cifra global. Es decir, es una situación grave y que es la más grave en la historia reciente de América Latina. Y paradójicamente, que estamos enfrentando esta crisis más grave en nuestra historia reciente, la financiación para la respuesta, y en específico la respuesta a la violencia basada en género vinculado a la respuesta en salud mental y apoyo psicosocial, es la más baja en toda nuestra historia. Entonces creo que eso es un primer llamado a la cooperación internacional de doblar los esfuerzos para seguir financiando esta respuesta que las mujeres, las niñas y todas las personas desplazadas en América Latina necesitan ahora. Permítame citar el siguiente testimonio, porque creo que es importante compartir algunas historias de las mujeres y las niñas con las que trabajamos desde Jayas en la región. Esta es de una mujer hondureña. Estábamos durmiendo, sabíamos que era un lugar peligroso, pero estábamos tan cansados y no nos importó. Como a medianoche vinieron unos hombres con armas, nos llevaron a un lugar solo. Nos pidieron dinero, pero no teníamos. Nos dijeron que como no teníamos dinero, yo tenía que pagar con mi cuerpo. Una niña venezolana de 11 años, refugiada, dice: emigrar es como perder todo, es como volver a nacer. Y otro mensaje que quisiera transmitir frente a las afectaciones que viven las mujeres y las niñas en las rutas migratorias: solo en 2021 se registraron 175 mujeres muertas y desaparecidas en las rutas migratorias, principalmente en la frontera de Estados Unidos y México y en el Caribe, y 466 siguen sin identificar. En lo que va de 2022, entre enero y septiembre, se han registrado 200 muertes y desapariciones de mujeres en las rutas migratorias, lo que convierte a la región en la segunda ruta migratoria más peligrosa del mundo para las mujeres y niñas refugiadas y migrantes. Y solo para cerrar, en un estudio que realizamos en el sur de México con mujeres refugiadas provenientes del norte de Centroamérica, manifestaron que las razones por las que huyen de sus países está vinculada a la violencia sexual y el control territorial de las pandillas, que hacen que no puedan llevar una vida normal y desempeñarse y desenvolverse en sus comunidades de manera normal, y por eso se ven forzadas a huir de sus países, que además se exacerban estos riesgos en las rutas migratorias, como ya les mencionaba, producto del control que tienen actores armados no estatales en todas las rutas, en particular hacia los Estados Unidos. Sí, yo quería empezar con un dato, ya que hablamos de datos. En lo que va de año han sido matadas en Honduras 240 mujeres.
Si aplicáramos esa tasa de feminicidio a España, serían más de 1.100 mujeres en lo que va de año, que corresponde a todos los feminicidios, ¿no?, desde cuando tenemos registro. Eso es el contexto en el cual están llegando miles de mujeres. En el mes de octubre, solo en el mes de octubre, entraron en Honduras más de 30.000 migrantes que llegaban del Darién. El mes de octubre del año pasado fueron 700. Eso nos da un poco el tamaño de lo que está pasando, ¿no?, en Centroamérica con la llegada de migrantes. Nosotros hemos hecho tenemos un observatorio porque trabajamos en el sur de Honduras. El 20% de las personas que hemos encuestado son mujeres que viajan solas con niños. La mayor parte de esas mujeres, el promedio es que llevan dos niños con ellas, uno de ellos es menor de edad. Entonces, claro, ¿por qué ese movimiento, ¿no? ¿Por qué atreverse a pasar por el Darién en las condiciones en que pasan para tratar de llegar, ¿no?, a otro sitio? Las razones hay evidentemente una razón de violencia, pero también en América Latina a lo mejor una forma muy fuerte de violencia contra las mujeres es la exclusión. El hambre, antes hablaba la compañera de la CEPAL, ¿no?, que hay un retroceso de 25 años. El hambre sigue aumentando igual, que si como aumenta la pobreza cada año, la pobreza extrema, vemos que hay un aumento, con el hambre pasa igual, a un aumento cada año. Pero ¿qué pasa en América Latina que no pasa en ninguna otra región? La diferencia entre hombres y mujeres es la más marcada. Es decir, es la región del mundo donde la difiere, donde las mujeres pasan más hambre que los hombres. Entonces, claro, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidad y la salida masiva del mercado del trabajo que se ha generado con la pandemia y que no se recupera, ¿no?, la salida masiva de mujeres, son factores clave que empujan a miles y miles de mujeres cargadas de niños a pasar por el Darién, llegar en condiciones dramáticas a Honduras y de ahí empezar un camino que es lleno de dificultades y de abuso. De hecho, la mitad de las mujeres ni se atreven a contar qué tipo de abuso han tenido durante el camino. A nosotros lo que más nos piden las mujeres en Danlí y Trojes son test de embarazo. Eso nos hace, nos da una idea muy clara, ¿no?, de lo que puede haber pasado. Gracias. Sí, hola, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por añadir, ¿no?, algunas miradas al diagnóstico, que creo que está ya bien sentado, yo simplemente resaltaría dos conclusiones que sacamos de un diagnóstico que lanzamos sobre personas en situación de movilidad en América Latina. Este diagnóstico lo impulsamos en el marco de una acción de la construcción de un modelo regional de atención jurídica a personas en contexto de movilidad, con un foco específico en mujeres y niñas, ¿no? ¿Qué nos decía este diagnóstico en relación al tipo de violencias que están viviendo las mujeres y las niñas en su ruta migratoria? Bueno, creo que la primera ya se ha comentado, ¿no?, pero es, creo, la permeabilidad de la violencia en todos los ciclos de la ruta migratoria, desde la salida hasta la llegada. La violencia como motivo, en muchos casos, de salida del país o del territorio, la violencia que se puede vivir en el tránsito y, evidentemente, en los países también de llegada. Un elemento interesante y llamativo, ¿no?, de este diagnóstico era que muchas de las mujeres y niñas no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí se combinan dos factores, evidentemente, que marcan, ¿no? Estas mujeres, son migrantes, muchas veces están indocumentadas en el territorio donde se encuentran y esto no favorece tampoco que puedan tener acceso a derechos y poder denunciar estas situaciones de violencia. El otro tipo de violencia que también se evidenció es la violencia vinculada con la trata de personas y con la trata y el tráfico de personas. Aquí un dato más, bueno, más general en el mundo. El 72% de las víctimas de trata son mujeres y el 94% lo son con fines de explotación sexual, ¿no? Aquí pusimos en evidencia en este diagnóstico
una conducta que a veces está invisibilizada, pero que afecta también de manera importante y que requiere también de una respuesta desde la institución pública, son las prácticas corruptas facilitadoras de, en este caso, de la trata, ¿no? Prácticas corruptas que se encuentran a lo largo de toda la ruta migratoria. Aquí estamos hablando no solamente de cobro de dinero, sino también de favores sexuales que reciben funcionarios a cambio, bueno, de una participación que puede ser tácita o que puede ser directa a estas redes de trata. Y esto yo quisiera también ampliar un poco la mirada y resaltar que este tipo de violencia, de prácticas corruptas, se enmarcan dentro de una categoría que es la violencia institucional que viven las mujeres. Dice que mujeres migrantes que no solamente viven violencia por parte de redes de tráfico, sino también, a veces, por parte de las instituciones que deberían de estarles protegiendo, ¿no?, en su ruta migratoria. Bueno, esto y luego contaré un poco más cómo, a partir de ese diagnóstico, intentamos precisamente acompañar instituciones para que esto no suceda, ¿no? Muchas gracias, Pri. Precisamente esa es la segunda pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿qué hacen las organizaciones que representáis vosotros aquí para mitigar la violencia contra las mujeres y protegerlas? Empezamos contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas en Colombia tenemos un programa amplio con respecto al trabajo con violencias basadas en género. Como lo decía mi compañera Rocío, es uno de nuestros objetivos en la agenda, es prevenir y llegar a cero mujeres, niñas y adolescentes que vivan situaciones de violencias basadas en género y prácticas tradicionales nocivas. Para dar respuesta a esto, tenemos intervenciones efectivas como la gestión de casos y el apoyo psicosocial que se realiza de forma presencial, remota y breve en contextos de emergencia y en pasos transitorios de población migrante o población de acogida o quienes estén en nuestro país y estén viviendo situaciones de conflicto interno. Tenemos entregas de información salvavidas, teniendo en cuenta que desde el fondo también tenemos como mandato la salud sexual y reproductiva, donde se trabaja entrega de información efectiva en el marco de las 72 y 120 horas para la prevención de violencia sexual. Hacemos talleres de intervención psicosocial grupal en el marco de la transformación de normas sociales y la prevención de la violencia basada en género. Hacemos acompañamiento y apoyos a las organizaciones lideradas por mujeres para generar transformaciones sociales alrededor del fortalecimiento económico y cómo ellas empiezan desde sus organizaciones lideradas por ellas mismas a trabajar en la prevención de la violencia basada en género en sus comunidades. Muchas de estas organizaciones son organizaciones de mujeres afro, de mujeres indígenas, de mujeres con discapacidad y de personas diversas. Entonces, estamos en el acompañamiento y fortalecimiento de que haya un empoderamiento y se siga trabajando la prevención de las violencias basadas en género. Tenemos entregas de transferencias monetarias con fines de protección y mitigación de riesgos para aquellas mujeres que viven situaciones de violencia basada en género, que están en riesgo de vivir una situación de violencia basada en género, y cómo a través de las transferencias monetarias no solamente hemos obtenido buenas prácticas con respecto a la prevención de la violencia, la mitigación de riesgos de violencia, sino también al empoderamiento económico, y cómo desde el empoderamiento y la independencia económica han disminuido sus riesgos de vivir situaciones de violencia. Tenemos el acompañamiento en la elaboración territorial del procedimiento operativo estándar, que es el que se trabaja en cada departamento y en el país a nivel nacional con respecto a la prevención de violencia basada en género, la activación de rutas seguras para que las mujeres y todas las organizaciones que trabajamos en pro de la prevención de la violencia basada en género sepamos cómo direccionar el proceso de atención, que si está a nivel salud, que si está a nivel justicia, a nivel protección, sepan cómo direccionarlo. Tenemos la coordinación y el acompañamiento al subgrupo de protección en prevención de violencia basada en género desde nivel nacional y a nivel territorial en cada departamento donde UNFPA Colombia y por medio de nuestros socios tenemos acompañamiento. Por medio de esta coordinación se lidera como organización y por nuestro mandato todo lo que está encaminado a la prevención de las violencias basadas en género, y pues ese es como nuestro apoyo y nuestro aporte y nuestro trabajo especialmente en Colombia en este momento. Gracias. Muchas gracias. En Hayas, la prevención y mitigación y respuesta a la violencia de género se encuentra en sus cuatro pilares programáticos. Además, se trabaja de manera integral con el resto de los pilares programáticos, como es la inclusión económica, la protección legal y la respuesta en salud mental y apoyo psicosocial.
Esto nos permite y nos ha permitido desarrollar una metodología única de gestión de casos integrales, donde las personas sobrevivientes o aquellas que se encuentran en riesgo de violencia de género o expuestas a otros riesgos graves de protección, acceden a unos mecanismos de gestión de casos individualizados que atraviesan distintos servicios, no solo enfocado en el acceso a la justicia o poner una denuncia, sino que tengan una respuesta de emergencia dentro de las 72 horas, en el caso de la salud, y en el manejo clínico de la violación cuando los casos aplican. Además, hay en ese marco del ambiente protector comunitario, formamos a mujeres lideresas en las comunidades que permitan hacer la identificación temprana de estos riesgos de protección y puedan referir no solo a las instituciones del Estado, sino a todas las estructuras comunitarias donde nosotros participamos. Esto nos permite, al mismo tiempo, en estas comunidades, trabajar con hombres, niños y adolescentes como actores para la prevención de la violencia de género. Nosotros hemos desarrollado metodologías probadas por distintas universidades en el mundo, donde hacemos que los hombres, los niños y los adolescentes se conviertan en agentes de cambio en las comunidades para favorecer la igualdad de género en cada uno de los territorios. Además de ello, quisiera resaltar dos proyectos actuales que creo que reflejan un esfuerzo de la organización por acompañar a las personas sobrevivientes o en riesgo de violencia de género en todo el trayecto, porque las personas en movimiento pues están en movimiento y la prestación o el paquete mínimo de servicios que nosotros ofrecemos debe acompañar ese caminar, esa ruta. Y tenemos dos proyectos, uno de ellos gracias a la cooperación española en el Darién, donde hacemos acceso a servicios de gestión de casos a sobrevivientes de violencia de género en Colombia, Panamá y Costa Rica, que es esta ruta que le llamamos la Ruta del Darién, que solo el año pasado, este año ya más de 200.000 personas han cruzado esta ruta migratoria, una cifra récord, y donde nosotros hemos documentado y acompañado a sobrevivientes de violencia en género, de género en particular por violación, desaparición, secuestros. Y creo que es clave poder acompañar en todo el trayecto migratorio de las personas y ofrecer al menos un paquete mínimo que permita que estas personas tengan el conocimiento de los derechos y los servicios que están disponibles, y forma parte de este proyecto que estamos implementando en el Darién. Y también en las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú estamos implementando un proyecto gracias a los fondos de PRM, que es un mecanismo de gestión de casos transfronterizos. Es decir, cómo en los cruces de fronteras, donde se presentan altos niveles de exposición a riesgos de protección, las mujeres pueden tener acceso a gestores de casos que permiten hacer un acompañamiento y la activación de distintas rutas, no solo en una comunidad, sino cuando eso implica el cruce en una frontera y haya un seguimiento sostenido y que la persona no tenga que echar el cuento en cada punto en el que se encuentre, o que muchas veces los servicios que están disponibles en esas rutas ya han sido agotados, y poder capitalizar esa prestación del servicio. Como bien decía mi colega de UNFPA, otro de los esfuerzos que hemos hecho a nivel regional, colideramos junto a UNFPA y Save the Children el sector de prevención de violencia de género, en el cual buscamos coordinar acciones para brindar respuestas a la población migrante y refugiada de Venezuela. Y justo hace dos meses lanzamos el análisis de necesidades dirigido específicamente a sobrevivientes de violencia de género, y estimamos que para 2023 cerca de 2 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en 17 países de la región van a requerir servicios de gestión de casos para responder a la violencia de género. Con los fondos que tenemos ahora, la cobertura es apenas del 5%, y estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que doble sus esfuerzos de financiar todo lo que tiene que ver con la gestión de casos y la prestación de servicios a las personas sobrevivientes. Sí, desde Acción contra el Hambre también, ¿no?, tenemos un eje de trabajo enfocado en la salud mental, la salud sexual y reproductiva y la salud primaria. Pero también nosotros creemos mucho en la... Bueno, yo creo que todos los que trabajamos, que hemos trabajado con mujeres, nos abruma la fuerza, ¿no?, que pueden sacar en las condiciones más difíciles. Entonces nosotros trabajamos mucho con grupos de apoyo entre mujeres, y es increíble el cambio, ¿no?, la fuerza que pueden sacar sola y juntas. Eso, por ejemplo, lo estamos haciendo en otro lugar de Honduras con Fondo de la Cooperación Española, donde
después de ETA y IOTA, del final de 2020, ¿no?, que han sido tan tremendos en cuanto a destrucción, ahora la situación es en la Valle del Sula, que cada vez que llueve, hay que agarrar las cosas y salir de casa. Entonces, claro que muchas mujeres y muchas familias se plantean irse. Entonces, pero claro, el recorrido es muy duro y muchísimas mujeres son retornadas, deportadas. Entonces, nosotros ahí en esa zona justamente trabajamos con población en riesgo de desplazamiento, pero también con población, sobre todo con mujeres que han intentado el viaje y que han sido deportadas y que han sido retornadas. Y un eje, otro eje de trabajo para nosotros fundamental es todo el tema del empleo, del emprendimiento, ¿no?, de la autonomía económica de las mujeres, que es el motor de cambio a largo plazo. Y después pensamos que es importante trabajar a nivel de los territorios, ¿no?, entendidos como interacciones entre personas, entre instituciones, entre empresas. Y el cambio, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de inclusión, de superar la desigualdad, evidentemente eso implica un cambio individual, pero también un cambio colectivo, que tiene que nacer desde los territorios y también tiene que estar soportado por las instituciones. Entonces, nuestro trabajo también va por ahí, ¿no? Quiero decir, trabajar con las oficinas de las mujeres, donde las hay, trabajar con los centros de salud para que tengan toda la capacidad posible, ¿no?, para atender a las mujeres en las varias etapas, ¿no?, de la atención que puedan necesitar. Y yo ahí me quedo porque vamos cortito de tiempo. Vale. Gracias. Bueno, desde la FIAP nosotras acompañamos procesos de reforma, procesos de innovación de políticas públicas, fortalecemos instituciones, con lo cual el foco del trabajo se centra mucho más en las instituciones, ¿no?, que tienen esta responsabilidad de proteger y atender a mujeres víctimas de violencia. Yo aquí quisiera destacar dos ejes de trabajo, ¿no?, en los cuales estamos en particular poniendo el foco con respecto a mujeres en situación de movimiento, mujeres víctimas de violencia en movimiento. El primero de estos ejes tiene que ver con el ámbito de la seguridad y está relacionado en la confluencia del crimen organizado con la violencia de género, ¿no? Lo sabemos, el crimen organizado recluta muchas veces mujeres y niñas, lo recluta y los explota, ¿no? Entonces, creemos, ¿no?, que poner el foco en este crimen organizado es fundamental y sobre todo apoyar a las instituciones que tienen la responsabilidad y el objetivo de abordar y impedir, ¿no?, que pueda prosperar. En ese sentido, ponemos en marcha programas de la cooperación europea, programas regionales, en particular en América Latina, un programa que se llama El Pacto, un programa que se llama Copolat. Y aquí me gustaría poneros un ejemplo concreto para que veáis cómo, acompañando estas instituciones, podemos cambiar la vida de las personas, de las mujeres migrantes. En el marco del pacto, este programa regional en la lucha contra el crimen organizado, se ha diseñado, se ha aprobado un acuerdo sobre medidas de protección para mujeres en situación de violencia de género en el ámbito del Mercosur. En el ámbito del Mercosur significa que las mujeres que viven en estos países del Mercosur van a poder beneficiarse de las mismas medidas de protección, ¿no? Y de manera concreta, una mujer, por ejemplo, uruguaya, una ciudadana uruguaya, que tiene en su país una orden de protección y que viaja o que migra, ¿no?, a otro país del Mercosur, podrá beneficiarse de esta misma orden de protección en el país donde vaya a migrar o a viajar o a desplazarse. Es un ejemplo, evidentemente, pues muy, muy pequeñito, pero que refleja la importancia, ¿no?, de trabajar estos marcos institucionales, estos marcos de cooperación institucional en la región. Mencionar que también en este ámbito de la seguridad trabajamos no solamente en América Latina, también en África, ¿no? Tenemos un programa, por ejemplo, importante en Nigeria de lucha contra la trata de personas, la trata de mujeres y niñas, y sabemos que Nigeria es uno de los países de origen
de trata de mujeres que son explotadas en Europa, ¿no? Entonces ahí se hace un trabajo importante con policías, con fuerzas de seguridad del Estado, pero también con otras instituciones, con ONGs para prevenir, para impedir que estas mujeres, para que tengan conocimiento de lo que puede pasar en estas redes, pero también para acogerlas, sobre todo en situaciones de retorno, para protegerlas y para hacer una persecución del delito. El otro eje de trabajo tiene que ver con la cohesión social y la prevención y protección integral de las mujeres en situación de movilidad, víctimas de violencia. Aquí se trata de asegurar las condiciones para que estas personas puedan reivindicar sus derechos y tengan acceso a las mallas de protección social, ¿no? En el país donde migran, en el país de tránsito y en el país, evidentemente, de acogida. Y aquí el trabajo que hacemos en materia de cohesión social nos permite también ampliar un poquito la mirada y considerar, por ejemplo, las discriminaciones como una forma de violencia que viven las mujeres, o la falta de protección jurídica, o la falta de acceso a derecho, también como una falta de vulneración de derechos y, en este caso, una falta de violencia, ¿no? Aquí también ponemos en marcha programas de la cooperación europea, uno de ellos es el programa Eurosocial, pero también estamos en otras regiones, ¿no?, del mundo, en particular en África. Yo me detendré con estos ejemplos. Muchísimas gracias por este panorama y por contarnos lo que estáis haciendo. Y ahora os voy a hacer la pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde una cooperación feminista para avanzar y, sobre todo, para parar los retrocesos que estamos viendo en términos, ¿no?, de protección de las mujeres contra la violencia? Carolina. Empiezo yo. Listo, bueno, en nuestra agenda seguimos trabajando en pro de la violencia y sobre todo la inclusión desde el desarrollo, ¿no? Entonces, el trabajo con las organizaciones liderados por mujeres estos últimos dos años nos ha enseñado cómo desde esa forma empezamos a transformar y seguimos trabajando en el fortalecimiento de las comunidades. En los territorios, nosotros desde nivel nacional debemos salir e ir al territorio, y en los territorios, cuando hacemos los planes de salida, porque hacemos intervenciones marcadas encaminadas en el marco de la emergencia, pues al hacer esos planes de salida debemos contar con quienes siguen estando en el territorio trabajando por las mujeres, y muchas veces no contamos con la institucionalidad, con las políticas públicas suficientes. Entonces, son como para nosotros el camino ha sido las organizaciones de mujeres que siguen trabajando en la prevención, que siguen en la activación de rutas. Hemos ido a territorios en contextos de emergencia, por ejemplo en el departamento del Chocó, que es uno de nuestros departamentos más golpeados, no solamente por conflicto armado, sino también por desastres naturales, por la migración, por el paso del Darién. Entonces, hemos ido a municipios tan pequeños donde no hay ni siquiera una organización pública que esté trabajando por mujeres, y son esas organizaciones de mujeres las que nos llaman, las que buscan, las que dicen: miren, está pasando esto, nos están matando, necesitamos seguridad, necesitamos protección. Entonces, creo que nuestro trabajo sigue siendo encaminado a ese fortalecimiento y empoderamiento de esas mujeres para que sigamos salvando mujeres, ¿no? Gracias. Juan Carlos. Sí, hay tres elementos que quiero poner sobre la mesa. Uno tiene que ver con el trabajo comunitario y, sobre todo, el liderazgo de las mujeres, las adolescentes y las niñas en sus propias comunidades. Creo que eso es un aspecto que hay que seguir fortaleciendo. Si algo hemos aprendido con estos flujos que está experimentando la región hoy mismo, es que las propias personas que están en los flujos migratorios mixtos, en movilidad, y sobre todo las mujeres, cuentan con las herramientas y la experiencia desde su país de origen para liderar sus propios esfuerzos y poder responder a sus connacionales o a las personas que se encuentran en esa misma situación. Y yo creo que eso es un elemento positivo que nosotros vemos en los distintos programas que implementamos a nivel comunitario. Hay uno muy lindo en Ecuador que se llama Nosotras Nos Unimos, que son programas de apoyo psicosocial dirigido por mujeres refugiadas y de la comunidad local para favorecer los procesos de integración en las comunidades. Yo creo que eso es una apuesta que debe fortalecerse y debe ponerse mayor foco. Un segundo elemento, y quiero rescatar lo que decía Rocío hace en el panel anterior, que tiene que ver con el enfoque interseccional e intercultural. Y en América Latina y el Caribe esto es neurálgico, el enfoque intercultural. Fíjense,
Desde hace 2 años hemos venido trabajando con pueblos indígenas venezolanos que han sido desplazados por la crisis en su país de origen y que se encuentran ahora buscando protección en Guyana, en Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. Los números alcanzan a más de 20.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas venezolanos que han sufrido la violencia producto del control de actores no estatales en las minas de oro y que siguen presentando estos mismos riesgos exponenciados en las minas de oro, por ejemplo, de Guyana. Entonces yo creo que en toda la respuesta humanitaria que se está dando a los flujos mixtos actuales, el enfoque intercultural no ha estado tan presente y creo que hace falta un esfuerzo mucho mayor, no solo de la cooperación en general, pero también desde las instituciones del Estado y nuestro rol, dar esa voz y hacer ese empuje por el trabajo en particular con las poblaciones indígenas transfronterizas. Y por último, que lo dije anteriormente, cuando uno mira el plan de respuesta para la población refugiada y migrante de Venezuela de 2022, apenas el 5% se ha financiado a los programas para responder a la violencia de género. Yo creo que hay un compromiso de seguir aumentando la financiación para estos programas porque estos programas salvan vidas y como hoy es 25N, pues reiteramos ese llamado a poner mayores esfuerzos para financiar la respuesta a este sector tan importante en todas las necesidades que enfrentan las personas en movilidad. Sí, yo soy una persona tendencialmente optimista, pero la situación no es buena. Hay, decíamos antes, ¿no?, que hay un deterioro. La nueva crisis global, la crisis del coste de la vida, llega en América Latina después de una pandemia que ha sido extenuante. Las familias tienen menos capacidad de afrontar lo que está el aumento, ¿no?, del precio de los alimentos. O sea, hay menos capacidad de afrontamiento a nivel individual, pero también a nivel de los gobiernos. Todos los gobiernos han hecho una inversión importante, ¿no?, en sistema de protección social, en proteger la población vulnerable durante la pandemia. Y ahora viene esta nueva crisis, que como se decía al inicio, las crisis, desafortunadamente, las crisis económicas, las crisis sanitarias, ven en el centro, es decir, las primeras víctimas desafortunadamente son las mujeres. Tenemos que ser conscientes de eso. Las necesidades humanitarias en América Latina se han triplicado en los últimos 3 años. Eso no corresponde a un aumento de la financiación humanitaria. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos que sí, la cooperación española ha hecho un esfuerzo y sí ha aumentado la financiación humanitaria en general y en la región también. Pero el panorama es complejo. Entonces nosotros, como Acción contra el Hambre, llevamos 26 años trabajando en América Latina y sí lo vemos, ¿no? Vemos que hay que abordar efectivamente y con cuanta más rapidez posible los temas urgentes. Hay que ocuparse del hambre que están pasando las mujeres. Antes se hablaba de los matrimonios, ¿no? Nosotros vemos un aumento muy preocupante de los embarazos de las adolescentes. Y los embarazos de las adolescentes en un momento donde hay escaso acceso a alimento provoca el círculo, ¿no?, de la desnutrición infantil. Los niños que nacerán serán desnutridos como sus madres y si no se le trata, su desarrollo no será normal. Esa es la realidad, ¿no?, un poco del día a día. Entonces nosotros sí creemos que hay que poner máximo esfuerzo, comparto, ¿no?, el llamamiento a implicarnos a la acción para poder atender las necesidades urgentes, pero yo también creo que tenemos un rol, ¿no?, de que los cambios profundos, los cambios más a largo plazo que se quieran promover pasan para compartir, ¿no?, la sensibilidad que tenemos aquí, las convicciones, ¿no?, sobre lo feminista que tienen que ser las políticas y que tienen que ser las instituciones. Y yo creo que eso es lo que nosotros consideramos como muy prioritario. Bueno, yo aquí destacaría 3 retos, ¿no?, para la cooperación española feminista. Uno de ellos es el que ha comentado el compañero y que se comentó también en la mesa anterior, la mirada interseccional, ¿no? Incorporarla
realmente en el diseño de los programas de cooperación, en el diseño incluso de las políticas públicas que acompañamos, las desigualdades múltiples y acumulativas que sufren las mujeres, en particular mujeres migrantes víctimas de violencia, se tienen que tomar en cuenta. Y esto, ¿qué consecuencia operativa tiene? Eso implica poner a trabajar juntos actores, yo en mi caso hablo de actores públicos, ¿no? Pero pueden ser también multiactor. Eso implica que distintos ministerios tengan que sentarse juntos y trabajar juntos, ¿no? Implica que territorios, niveles territoriales distintos, tengan que trabajar juntos. Entonces, yo creo que esto es algo, bueno, pues que tenemos que incorporar. El segundo reto es transversalizar, ¿no? Seguir transversalizando todavía cada vez más el enfoque de género, y eso, lo mismo, cuando hablamos de políticas públicas, implica incorporar, y no solamente, también yo me imagino que en la acción humanitaria es el mismo reto, incorporar mecanismos de adelanto de la mujer en los programas que implementamos, ¿no? Incorporar instituciones que tengan esta mirada de igualdad, incorporar presupuestos sensibles al género, no solamente presupuestos nacionales, también presupuestos de los programas de cooperación que ponemos en marcha, que tengan ya en su formulación una mirada sensible al género, para que estén los recursos necesarios para atender a las mujeres. Y el último reto, que creo que es importante también ponerlo sobre la mesa a la hora de hablar de personas en contextos de movilidad, es la importancia o la necesidad de incorporar una mirada, un abordaje en términos de ruta migratoria. Bueno, ¿por qué? Porque la violencia se ejerce, lo hemos dicho, a lo largo de toda la ruta migratoria, en los países de salida, de tránsito, de destino, y hay un reto de coordinación de actores, de coherencia de la intervención, de la respuesta que damos a las mujeres en todos los territorios. Y aquí creo que una pista también para la cooperación española es privilegiar o poner el énfasis en programas multipaís o regionales, ¿no? Que puedan permitir una intervención desde esta mirada de ruta migratoria, y también centrarse en las zonas transfronterizas. Creo que también se comentó aquí en el panel que son las zonas de especial vulnerabilidad, donde se acumulan vulnerabilidades y violencias, ¿no? Con lo cual, mirada de ruta y mirada hacia las zonas transfronterizas. Ah, bueno, no, y aprovecho el espacio para hacer también un pequeño guiño publicitario, pero creo que viene muy bien al caso, ¿no? En la FIAP hemos estrenado esta semana un documental que se llama Travesía, y os animo a todas y todos a poder verlo desde un ejercicio también para animar el debate, para animar la concienciación en torno a este fenómeno. Este documental habla de una mujer migrante que sale de Venezuela y que hace una travesía, ¿no? Una ruta migratoria pasando por varios países, y que llega a Brasil y evidentemente pues sufre violencias a lo largo de esta ruta. Realmente os animo a mirarlo, se llama Travesía, está disponible en el canal de YouTube de la FIAP, y creo que incluso puede ayudaros a explicar a las personas que conocéis qué tipo de trabajo estamos haciendo desde la cooperación española, ¿no? Con lo cual, bueno, ya dejo aquí el guiño publicitario. Gracias. Antes de abrir el turno de preguntas del público, os voy a formular a vosotros ya la última pregunta. ¿Os atreveríais a mandar un mensaje a las mujeres víctimas de violencia desde vuestras respectivas organizaciones? Carolina. El mensaje es que no están solas, que seguimos trabajando por el fortalecimiento, por la activación, por el acompañamiento, por fortalecer todas las acciones, tanto humanitarias, locales, nacionales e internacionales, en pro del trabajo con mujeres y la prevención de la violencia basada en género. Más que yo dar el mensaje, les voy a compartir los siguientes mensajes que nos dan las niñas, mujeres adultas y adolescentes en nuestros distintos programas, y les dejo ahí tarea para pensar. Estos son extractos de los testimonios, y creo que esos son los mensajes que lo mueven a uno, ¿no? Me gustaría encontrarme con otras niñas como yo, migrantes, pero también de aquí, para poder hablar de lo que nos pasa. Necesito aprender más sobre cómo prevenir un embarazo. No sé mucho sobre la planificación familiar. También quiero aprender sobre eso para no tener que casarme antes de tiempo, porque si uno se queda embarazada, entonces hay que unirse, a veces con personas que son más grandes.
No sé responder bien a lo que los gobiernos pueden hacer, porque no estoy informada sobre eso, pero me gustaría que fuesen menos corruptos y que nos dejaran vivir donde quisiéramos vivir. Yo quiero ser abogada para defender a las personas. Más que todo, quiero defender a las mujeres y luchar por sus derechos. Quiero saber de las leyes para defenderme y a otras personas para que vivamos sin maltrato. Quiero ser escritora, quiero expresar lo que siento, transformar mis pensamientos en letras. Que no me exijan papeles para entrar a la escuela. Necesitamos ayuda con la salud mental. Hace unos años mi salud mental estuvo afectada y todo el mundo era como, no seas ridícula. ¿Y cómo crees que me lo estoy inventando? Creo que nadie me entiende. Gracias. Difícil un mensaje. Yo pienso que creo mucho en la fuerza, ¿no?, de las mujeres, y eso no están solas. Y también creo que tenemos un problema de visibilizar el problema. Antes se hablaba de invisibilidad estadística. Hay otros tipos de invisibilidad. Hay un recorrido migratorio invisible, que es el centroamericano. Se pierde, ¿no? No tenemos idea de lo que pasa. Entonces, la fuerza y también la denuncia, ¿no? El hacerse ver, el contar con nosotros, con todos los que estamos ahí para apoyar. Bueno, yo diría que vivir en un mundo libre de violencia es un derecho humano, es un derecho universal, independientemente de dónde nacemos, dónde vivimos, dónde nos desplazamos, y asegurar este derecho es una responsabilidad de las instituciones públicas, ¿no? Y creo que como mensaje para las mujeres y niñas víctimas de violencia, diría que desde la cooperación española precisamente estamos enfocando nuestro trabajo en fortalecer estas instituciones para que pueda asegurar su responsabilidad en materia de derechos. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, ya tenemos 15 minutos para... Súper, lo habéis clavado, ¿eh? De verdad. 15 minutos para turno de preguntas. Sí, está todo clarísimo, sí. Está clarísimo y además seguimos impactados, ¿no? Porque el 25 de noviembre siempre es un día muy duro, ¿no? Es revivir, es recordar, ¿no? Que efectivamente decimos nos queremos vivas, libres y movernos seguras, ¿verdad? Porque también el derecho, ¿no?, la libertad de movimiento es un derecho humano. Bien, si me dicen que también se pueden hacer preguntas a los participantes de la mesa anterior. Sí, hay una pregunta. Hemos hablado mucho del rol de las mujeres a la hora de erradicar la violencia machista. ¿Qué rol es el de los hombres, tanto en el trabajo humanitario como en el trabajo en políticas públicas? ¿Qué enfoque específico hay que hacer hacia los hombres? Cuando hablamos de trabajar para las mujeres, ¿qué significa trabajar con los hombres? Entonces, evidentemente cuando hablamos de trabajar con las instituciones, con los grupos familiares, con el sector privado, ¿no?, cuando hablamos de inclusión sociolaboral, se trata de hacer un trabajo muy importante con los hombres, que desafortunadamente o no, en América Latina, digamos, ocupan la mayor parte de los puestos de toma de decisión. Entonces, sí, nosotros creemos que la otra mitad de las personas a la cual nos tenemos que dirigir. Además, considero que el trabajo con hombres también va desde la transformación, ¿no? Y si no trabajamos la transformación con ellos, va a ser muy difícil generar un impacto o va a ser mucho más costoso para nosotros generar un trabajo en pro del bienestar y una vida libre de violencias hacia las mujeres. Como lo compartía el compañero de Ayas, el trabajo con hombres desde la infancia sigue siendo relevante, pero nuestro énfasis desde la respuesta humanitaria siempre ha sido más orientado a mujeres porque han sido las que más han vivido las situaciones de violencia, ¿no? Las que han contado con, lamentablemente, con mayores desventajas en el proceso.
Yo diría que es importante tal vez no poner el foco ni en hombres ni en mujeres, sino en estructuras, y eso lo recordaba también la secretaria de Estado en su inauguración, ¿no? Estructuras patriarcales, instituciones que puedan reproducir esta cultura patriarcal y machista muchas veces, con lo cual el trabajo no tiene que enfocarse en términos, yo diría, ¿no? de sexo. Evidentemente, cuando hablamos de mujeres como víctimas, el foco se pone ahí, pero el trabajo que se hace, y en particular desde la FIAT, ¿no? El trabajo que hacemos con las instituciones públicas, tienen a cambiar la cultura organizacional, ¿no? Y de ahí, bueno, el receptor o la receptora, en este caso de una formación, pueden ser hombres o mujeres, la idea es que rompan con esta cultura organizativa o esas estructuras organizativas que tienden a reproducir, ¿no? el machismo o la violencia machista. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por todas las ponencias. Mi pregunta va también en la línea de abordar la prevención, porque yo creo que has hecho un panorama muy complejo en ambos paneles de cómo es la respuesta, ¿no? de la cooperación española a las víctimas de las situaciones de violencia de género. Pero a mí me gustaría saber también un poco más, y yo no sé si se pueden hacer preguntas para la moderadora, pero en este caso sería para la moderadora, ¿no? Hemos oído hablar mucho, hemos leído la política de acción exterior feminista, pero si pudierais compartirnos algún ejemplo concreto de cómo se trabaja esa coherencia de políticas para abordar más las causas, la prevención de, ¿no? de todo el tema pues, colonialista, racista, que está muy ligado también al feminismo, ¿no? en esta interseccionalidad, para saber si eso con otras instituciones, con otros países, cómo se abordan temas tan importantes en las causas de las violencias como la política de drogas internacional o temas de comercio, ¿no? de acuerdos comerciales, armas, exportación de armas, bueno, todos estos temas estructurales para no tener que seguir financiando la atención a las víctimas, ¿no? que quienes estamos en ONGs y en organismos internacionales lo vamos a seguir haciendo, pero ojalá no tengamos que hacerlo más. Gracias. Gracias. Os dejo primero a vosotros, si queréis contestar algo, responder. No. Si no, yo puedo hablar desde la política exterior feminista española, que como sabéis tiene un año y medio de existencia, ¿no? Entonces, en el caso de las violencias, estamos trabajando de una manera mucho más articulada en los pronunciamientos políticos, por ejemplo, resoluciones en Naciones Unidas. Estamos participando en diferentes iniciativas en el Consejo de Derechos Humanos. Ayer, por ejemplo, hubo una declaración con relación a Irán, la protección de las mujeres y de las niñas, ¿no? en Afganistán. Y si voy a ejemplos concretos, ¿no? que eso me puede ayudar mejor a mostrar este hilo conductor, ¿no? entre los posicionamientos políticos en el ámbito multilateral, ¿no? al máximo nivel, bien en el Consejo de Derechos Humanos, bien en el Consejo de Seguridad, pasando por nuestras relaciones regionales, es decir, fortaleciendo los marcos legislativos en América Latina o en el marco de la Unión Africana, y luego a través de la cooperación española, llevando trabajando en Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, en la reforma de los sistemas de justicia para facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, no solamente las víctimas de la violencia, sino cualquier tipo de violencia machista, sino cualquier tipo de violencia. Estamos trabajando también en el empoderamiento de las mujeres, en la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, pero también asegurar su participación, por ejemplo, en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Este énfasis que se ha dado ahora en el nivel multilateral y regional se traduce, en el caso de Afganistán, por ejemplo, en fortaleciendo la cooperación que estamos haciendo humanitaria a través del sistema Naciones Unidas, centrada en la educación y salud de las niñas y de las mujeres en Afganistán y en otro ámbito, como he comentado antes, en el trabajo que hace la Dirección General de Consulares para proteger a las mujeres españolas víctimas de la violencia en el exterior. Es decir, lo que estamos haciendo es hilvanar, ¿no? y tejer los posicionamientos políticos en el mayor nivel para darle coherencia al trabajo que está haciendo a nivel de cooperación en las comunidades o en los lugares más remotos. Y al mismo tiempo, ese posicionamiento nuestro a nivel internacional se alimenta de todo este trabajo previo. En el área de comercio es donde más tenemos que hacer. Es decir, como digo, es algo nuevo, estamos cambiando de entrada las
la forma de trabajar dentro del Ministerio, que eso me parece muy importante, porque el incorporar como una prioridad el enfoque de género en la acción exterior, es decir, que cada vez que se adopta una decisión política o que cada vez que el presidente del Gobierno o el ministro de Exteriores, un secretario de Estado, tiene una reunión con su homónimo, tenga en cuenta precisamente cómo es la situación de las mujeres en ese país, incorpore un plan de acción, es un avance importante. Y luego algo que tiene que ver también con la sostenibilidad que podemos darle a la política exterior feminista es que nos hemos metido en todos los procesos de planificación nacional este año. Es decir, la política exterior feminista se ha incorporado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en la estrategia de violencias machistas, en la estrategia del cuidado, en la estrategia de diplomacia humanitaria. Es decir, estamos buscando engranajes y encajes en las políticas nacionales y luego en toda esta cadena que se da en los diferentes niveles políticos y de cooperación. Es un proceso, es decir, en este momento estamos hablando más de cambios que estamos observando en la manera de hacer política. Y algo que me parece también muy importante es que al final las personas dentro del Ministerio son las que ayudan a hacer el cambio, ¿no? Entonces, en 2018 había un 18%, perdón, de mujeres jefas de representación o embajadoras, y en este momento tenemos un 25%. Es decir, bueno, ha habido un empuje importante en estos últimos años, ¿no? Hay una unidad también de igualdad en el Ministerio que está promoviendo la participación de mujeres en los espacios de toma de decisión de la acción exterior. Y el mes que viene vamos a convocar al grupo asesor de alto nivel que está previsto en la guía de política exterior feminista, que va a permitir a las organizaciones de la sociedad civil participar en el diseño de la política exterior. Es decir, este último año hemos estado trabajando con diferentes organizaciones, pero vamos a constituir ya formalmente este espacio. Yo, como soy feminista, como soy defensora de derechos humanos, no sacaría pecho, ¿no? O sea, diría que esto es algo importante, que estamos en proceso de construcción, pero viendo lo que ha ocurrido en Suecia en los últimos meses, pues yo creo que tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Y pensar que tenemos que aprovechar los espacios que tenemos ahora para construir y avanzar, porque si hay un cambio de rumbo, ¿no?, en la política de España, esto se puede venir abajo. Lo dejamos aquí, pues, bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por darme la oportunidad, ¿no?, de contar un poco lo que estamos haciendo. Creo que ahora van a clausurar las jornadas, pero hay una moderadora. Te voy a dar a ti la palabra, Lola, para que sigas con el evento, venga. Muchas gracias. Vuelvo aquí a ustedes. Vamos a clausurar, pero antes me van a dejar unos minutos para mostrarles el extracto de un vídeo que se llama En Tránsito. Pueden verlo completo en YouTube. No sé qué me está. A ver.
Muy duro el vídeo, ya les digo, lo tienen en YouTube completo si quieren verlo. Y ya vamos a proceder con la clausura de este evento. Le voy a ceder la palabra a Anton Leys, que es el director de la ECI, de la Cooperación Española. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a las personas, a las compañeras de la Cooperación Española, de la ECID y del resto de la Cooperación Española que han organizado este evento tan, tan importante, ¿no? Como cada año en esta fecha, el conjunto de la Cooperación Española, también la ECID, manifiesta este firme compromiso con la lucha contra la violencia que se hace a las mujeres y a las niñas y a los adolescentes en todo el mundo. Y la ECID, desde la agencia, nos queremos sumar a esta reivindicación en este Día Internacional, redoblando nuestro compromiso en el marco de una política exterior y de una cooperación feminista y señalando la violencia de género y la violencia contra las mujeres como una de nuestras líneas de acción prioritaria, la lucha contra esta violencia, tal como establece, por cierto, la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada ayer. Y en este sentido, yo me permitiréis el pequeño minuto publicitario para agradecer, celebrar y felicitar a la Secretaría de Estado, en concreto a Pilar Cancela, no solo por todo el trabajo de liderazgo en esta ley, sino por, sobre todo, colocar el acento feminista a la cooperación española, que sabemos que es un empeño muy personal de ella, y a esta ley que recoge esta palabra tan importante para todas nosotras y nosotros. Y asumiendo este compromiso mayor, que es un compromiso de 40 años de la cooperación española, quizás la cooperación no tenía esa palabra feminista, pero hacíamos feminismo avant la lettre, y adquiriendo ahora un compromiso mayor en la lucha contra todas las formas de violencia de género y de discriminación. Ayer celebramos y hoy este acto del 25 de noviembre nos recuerda que tenemos mucho que hacer. Ayer la celebración duró poco, hoy es el día de ponernos de nuevo a trabajar contra la violencia de género, que es la violación de derechos humanos más extendida y quizás menos reportada del mundo y que constituye la manifestación más extrema de lo que es una situación de desigualdad y de discriminación estructural en que viven las mujeres aquí y en todas las partes del mundo donde trabaja la cooperación española. No podemos hablar de violencia en singular porque esta adquiere distintas formas. Hoy hemos visto algunas, ¿no? Los matrimonios forzados, las violencias a las que someten las mujeres desplazadas. Los matrimonios forzados es una de estas formas de violencia que alimentan la exclusión y que desprotegen a miles de mujeres, millones de mujeres, en muchos casos adolescentes, incluso niñas. Yo creo que hoy se decía el 22% de los matrimonios infantiles, de los matrimonios en América Latina, una región de renta media, son forzosos. Y la Organización Internacional del Trabajo ha tipificado, afortunadamente, el matrimonio forzoso como una forma de esclavitud moderna. Estas violencias se viven todavía más en contextos de crisis humanitarias, como las que conoce el mundo, de Afganistán, se hablaba antes también, a Ucrania. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, el 70% de los casos de violencia de género en todo el mundo se producen en contextos humanitarios y frágiles. Y por eso hacemos también no solo cooperación feminista, sino acción humanitaria feminista, y hemos tenido ocasión de comprobarlo recientemente en Ucrania, donde estamos apoyando al FENUAP precisamente en la atención a mujeres gestantes y a víctimas de violencia de género, ¿no? Asegurando sus derechos sexuales y reproductivos. El mundo está marcado por grandes movimientos de población y en estos movimientos de población se producen situaciones de fragilidad que conducen a la explotación de las mujeres y a la violencia, ¿no? América Latina es un claro ejemplo, más de 6 millones de personas han abandonado Venezuela y ahí, vamos, los que conocéis Colombia, en las zonas donde hay mucha migración venezolana, hay mucha migración muy femenina, muy adolescente y en muchos casos vienen en unas condiciones francamente lamentables. Yo tuve ocasión en Soacha, cerca de Bogotá, de visitar uno de estos proyectos con la jefa de la Oficina de Acción Humanitaria que estamos haciendo con la OIM, donde vimos muchas adolescentes, 13, 14 años, con embarazos, segundos embarazos en algunos casos, enfermedades de transmisión sexual, sin sus revisiones ginecológicas, etc.
yo creo que nos enfrentamos a muchos contextos humanitarios donde las mujeres son realmente se enfrentan a múltiples manifestaciones de esta violencia de género, la sexual, también la privación de los derechos sexuales y reproductivos, y lo hemos visto en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, donde parecía más consolidado, ha habido una regresión muy importante. Nuestro papel como Cooperación Española es también apoyar el ejercicio pleno de esos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y lo hacemos con todos los instrumentos, la acción humanitaria, la cooperación y también la cooperación cultural. Hace unos días abríamos un ciclo de obras de teatro de una pequeña compañía que se llama Las Poderosas, guatemalteca, que es un grupo de dramaturgas y de actrices que son no víctimas, sino supervivientes de violencia de género y que están, y os invito, ahora están creo que en Sevilla dentro de dos días, los que podáis, tengáis la suerte de ir a Sevilla estos días, porque hacen un teatro muy comprometido, que cuentan sus propias historias personales. Es muy duro, pero al mismo tiempo es muy interesante cómo lo cuentan, incluso con una pizca de humor. Así que nosotros desde la ECID contribuiremos en el conjunto de la familia de la Cooperación Española a seguir luchando para alcanzar la eliminación de todas las formas de violencia. Seguiremos trabajando con organismos multilaterales, el FENUAP, ONU Mujeres, a quien recientemente, pues, en una conferencia de donantes, la Secretaría de Estado anunció una contribución este año muy importante. Hemos multiplicado desde la cooperación por cuatro la contribución que la ECID hace a ONU Mujeres, y yo creo que eso es muy importante. La consecución de todo el ODS-5 en su integralidad, el empoderamiento de las mujeres y, en concreto, la lucha contra la violencia de género, la meta 5.2, a la que dedicamos en estos momentos alrededor de 40 millones de euros, un 25% del total vinculado al conjunto del ODS-5. También el compromiso de la acción humanitaria para seguir protegiendo a esas mujeres particularmente vulnerables en contextos humanitarios. Y yo creo que podemos decir que cuando agreden a una, en cualquier lugar del mundo, en cualquiera de los países donde trabaja la ECID o la Cooperación Española en su conjunto, agreden a todas y de alguna manera nos agreden a todos, a la humanidad en su conjunto. Y yo creo que nuestro sueño, nuestro objetivo es un mundo, ese mundo libre de violencia, donde mujeres, niñas y adolescentes vean sus derechos respetados y protegidos, porque estamos hablando de una agenda fundamentalmente de derechos humanos. Ese es el compromiso de la ECID y es el compromiso, yo creo, Pilar, ¿no?, del conjunto de la Cooperación Española. Hoy estamos, eso, de celebración, pero también poniéndonos manos a la obra para seguir combatiendo esta lacra en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de este evento. Quería dar las gracias una vez más a todas las personas que nos habéis acompañado hoy, también a la ECID y a Casa Árabe por haberme dejado participar y moderar una mesa. Y ya por último, quiero presentar otra vez a nuestra Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y Presidenta de la ECID, Pilar Cancela. Ella va a finalizar este acto con la lectura de un manifiesto y con un minuto de silencio. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, antes que nada quiero agradecer en nombre de la Cooperación Española a todas y a todos quienes habéis estado durante este rato, durante esta mañana aquí. Hoy es un día tremendamente especial, es un día donde confluyen muchísimos actos, muchísimas actividades y, sin embargo, os agradecemos mucho que hayáis optado por estar en este acto de la Cooperación Española, en esta jornada que lo que hemos intentado es trasladar con su composición, con la participación de las personas que han formado parte de los distintos paneles, que los que hemos intervenido desde el punto de vista institucional, cuál es la idea, cuál es el compromiso de la Cooperación Española y, sobre todo, que vamos de la mano conjuntamente con la sociedad civil que se organiza, con las ONGs, con las activistas feministas. Al final, o lo hacemos juntas y juntos, o si no, es todo mucho más difícil o sería prácticamente imposible. Creo que los dos temas elegidos para los dos paneles
son temas que reflejan la cruda realidad. Yo creo que situaciones de mayor vulnerabilidad, perdón, de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y creo que realmente han sido dos paneles de una enorme excelencia, de muchísima humanidad y sobre todo que nos han sabido transmitir esas vivencias tan cercanas, tan duras, pero al mismo tiempo nos hemos quedado como un mensaje como de esperanza, ¿no? Y la esperanza no viene de otro lado que no sea el trabajo y la implicación en el día a día. Por tanto, en ese camino nos vamos a seguir encontrando. Yo quiero responder a las palabras del director de la agencia que hablaba de la cooperación, de la ley de cooperación, que aún nos queda un paso, como os decía antes, en la aprobación en el Senado, pero que es el resultado de un trabajo conjunto. El sistema de la cooperación española es un sistema tremendamente rico. No solamente es, en este caso, el Ministerio, también las comunidades autónomas, también las entidades locales, las ONGDs, el sector privado, la universidad, un conjunto de actores que afortunadamente podemos presumir que tenemos un sistema de cooperación tremendamente sólido, ¿no? Pero también es muy importante la implicación personal y las personas que participan en los proyectos. Y yo en este sentido quiero evidentemente reconocer el trabajo de todo este equipo de la cooperación española, del sistema de la cooperación española, pero de una manera muy importante del equipo con el que trabajo o trabajamos juntos en el día a día, y quiero en este caso reconocer el trabajo fundamental del director de la agencia, de Antón. Creo que sinceramente sin ti, sin tu buen hacer, sin tu conocimiento y tu rigor, pero también sin tu complicidad en esta perspectiva feminista. Porque si vosotros no acompañáis la perspectiva feminista, estaríamos luchando solas el 51% de la sociedad o de la humanidad, y el resto pues estaría luchando en contra algunos, otros simplemente pasando. Pero creo que en este caso ha sido un binomio de trabajo fantástico. Gracias, Antón, y además te lo digo también a nivel personal y no solo institucional, porque ha sido una experiencia muy intensa, pero muy enriquecedora, y creo que lo que estamos haciendo es hacer una prestación de servicio público. Estamos aquí para eso, y creo que en este caso redunda en la cooperación española. Ya sin más, porque no quiero prolongar más mi intervención, paso a leer el manifiesto que nosotros hemos elaborado desde la cooperación española y que quiero compartir con todas y todos vosotros. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una vulneración de los derechos fundamentales sistémica y generalizada, y es la expresión más cruel de la discriminación. La situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en el año 99 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una iniciativa de concienciación y sensibilización internacional. Hoy, en 2022, y pese a que se han producido avances, la violencia de género continúa siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida en el mundo, que afecta a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, si bien cuando el género se junta con otras identidades como la orientación sexual, la raza, la edad, el sexo, el estatus migratorio, la discapacidad, la violencia se ve agravada por otros tipos de discriminación añadida. Pero no hablemos de violencia en singular, hablemos de violencias en plural, para no olvidar ninguna de las manifestaciones nocivas de esta práctica ejercida contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes en todo el mundo. Las distintas violencias de género no conocen fronteras y también se ven incrementadas en los contextos de crisis, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, y por supuesto en los conflictos y las situaciones de inestabilidad, donde se agravan las pautas preexistentes de discriminación contra mujeres y niñas y las exponen aún a mayores riesgos de padecer violaciones de los derechos humanos. Por todo ello, hoy la cooperación española firma este manifiesto para sumarse a la reivindicación de este Día Internacional y expresa su total compromiso en el marco de la política exterior feminista española, estableciendo la lucha contra la violencia de género y contra las mujeres y niñas como una de sus líneas de acción prioritarias, tal y como se recoge en la Guía para una Política Exterior Feminista aprobada en el año 2021. Expresamos aquí
El compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la AECID, de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, y de la Fundación Carolina, además, por supuesto, de la Secretaría de Estado y del propio Ministerio en su conjunto, en la lucha para alcanzar la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas adolescentes en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y todos los tipos de explotación. Esto se refleja en las iniciativas de la cooperación española, que destina importantes recursos a proyectos que van desde el apoyo a organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para la Población, la FNAP, y la ONU Mujeres, la Academia, las asociaciones de mujeres y feministas, así como también la sociedad civil en general. En la actualidad, más de 20 proyectos de específicos de lucha contra las violencias de género están siendo financiados por la cooperación española, además de muchos otros en los cuales la lucha contra la violencia, contra las violencias que sufren mujeres y niñas y adolescentes, constituye una parte esencial y transversal. En todos los países con los que cooperamos y de la mano de nuestros socios del sistema de cooperación internacional, trabajamos de forma integral para combatir la violencia contra las mujeres, desde la prevención hasta políticas de inclusión social, pasando por especial atención a colectivos más vulnerables, como las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, la educación en emergencias, la protección y resiliencia de supervivientes de violencias, el combate a los matrimonios forzosos o las violencias que sufren las mujeres, niñas y adolescentes migrantes, desplazadas o refugiadas. Porque nuestra cooperación, como bien decía el director, es una cooperación feminista, lo ha sido siempre, lo es y lo seguirá siendo, porque no queremos dejar a nadie atrás, porque no queremos dejar a ninguna atrás, a ninguna sola, porque ese además es nuestra razón y nuestro motor en el día a día para nuestro trabajo. Y ahora procedemos a guardar, si os parece bien, un minuto de silencio. No porque los minutos de silencio o las manifestaciones, cuando nos concentramos públicamente, ocupamos las calles, hoy es uno de esos días para reivindicar el feminismo, vayamos a paliar o vayamos a subsanar lo que ya ha ocurrido o lo que está ocurriendo, pero sí es cierto que merecen que hagamos un tributo a su memoria, a las que ya no están, a las que ya no nos acompañan, porque no tuvieron las herramientas, porque no tuvieron los recursos para poder salir de ese ciclo brutal de la violencia de género, pero al menos para decirles a las que estamos aquí, a las que seguimos estando aquí, a las que siguen estando, que hay formas de salir y que estamos aquí con ellas siempre para echarles una mano y para decirles que sí es posible salir de la violencia de género, poniendo recursos desde lo público, con políticas públicas, pero también implicándose desde la sociedad civil. Así que por ellas, por su memoria y por las del presente y del futuro, para que hagamos muchísima más piña de sororidad y que dejemos de celebrar algún día el 25 de noviembre, porque significará que no habrá ningún rastro de violencia contra las mujeres, las niñas y los adolescentes. Así que vamos a ello y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.